Hola. Hola, Verónica. Ya pude entrar. Hola Ale, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bien, ¿vos? Todo bien, por suerte. ¿Ustedes cómo están? Bien. Tranquilo. Esperando que Bueno. salga lindo hoy. Bueno, esperemos que sí. Que sí. Un hecho, un tema un poco controvertido acá, ¿no? Pero bueno, Sí, tal cual. vamos a ver qué sale. Sí, ahora seguramente después va a entrar alguna gente del directorio porque tenemos justo a la misma hora la presentación de la revista virtual del colegio, así que Por el Nacho. tenemos que esperar a algunos, larguemos, pero digo, tenemos que seguramente algunos disertantes, algunos asistentes se van a sumar después. No hay ningún problema. Bien. Silencié los micrófonos de todos porque estaban algunos acoplándose, Ale. Por eso, si querés reactivarlo, reactivarlo tranquilo, silencié para evitar el acople. Perfecto, ahí yo lo activé el mío, pero Pero también, por las listo. dudas. Fernando, te doy primero unas palabras a vos, así te vas a la otra, al otro compromiso que tenés, ¿te parece? Sí, no hay problema, no hay problema. Si querés, abro, te cedo la palabra o un saludito. Perfecto, dale, hagamos así. Si les parece, esperamos 2 minutitos más. Dale, Ya bárbaro. tenemos casi 200 asistentes que han entrado en hora, así que Bueno. hacemos en 2 minutitos largamos. Dice que no se escucha. Nosotros nos escuchamos. A mí no. Suba el volumen. ¿Quién no escucha? Por el chat me dicen que no se escucha. Por ¿Ah? el chat me dicen que no se escucha, pero debe ser un tema de volumen. Ahora están poniendo que se escucha perfecto, ¿eh? En el chat. ¿Cómo está, Vero? Si querés, largamos, ¿te parece? Perfecto.
Bueno, le vamos a pedir a todos, por favor, si tienen la posibilidad de silenciar sus micrófonos, así comenzamos. Hay algunos que por ahí se acoplan. Bueno, bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por la presencia. En nombre de la Sala de Derecho Procesal del Colegio de Abogados de Córdoba, queremos agradecerle la asistencia a todos, la presencia de nuestros disertantes. Felicitar nuevamente a los organizadores, a la FECACOR en representación de la de Marchi, amiga de la casa, que está sumando actividades académicas con el colegio. Y veo a Marchi, hombre de la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y de Seguridad Social. Hoy una jornada muy interesante con temas muy lindos. Quiero agradecer a Alejandro Manzanares, a la doctora Sosa Plevani, al doctor Ignacio Orsini, por su presencia y por dar esta jornada del día de hoy. Saludos al correntino que se acaba de sumar a la charla, un litoraleño como quien les habla, así que seguidamente, en nombre de todo el Colegio de Abogados, le cedo la palabra a Vero de Marchi, que va a ser nuestra coordinadora de la actividad hoy. También quiero agradecer obviamente a la Secretaría Académica del Colegio, que ha facilitado la sala y ha coordinado la reunión por Zoom. Muchísimas gracias a todos, Vero. Adelante. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, un gusto volver a encontrarlos en esta segunda jornada del seminario referido al trámite de comisiones médicas y su implicancia judicial. En este caso, en nombre de la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y Seguridad Social Córdoba, no solamente darles la bienvenida en mi carácter de secretaria académica y también iguales palabras brindadas por su presidente, el doctor Pedro Pablo Mendizábal. Vamos a tener hoy una jornada sumamente rica, en el sentido de que con el objetivo que hemos tenido de brindar un panorama, de dar todas las visiones que están en juego en este tránsito tanto administrativo como jurisdiccional que impone la Ley de Riesgos del Trabajo, esta tarde tendremos la visión de abogados litigantes, como así también la de un juez que nos honra con su presencia, de otra provincia que también nos enriquece en ese sentido con una visión que va más allá de lo que es nuestra provincia de Córdoba. Ahora, para entrar concretamente a escucharlos a ellos, que son en definitiva los interesantes, en primer lugar le voy a dar la palabra al doctor Juan Carlos Agüero, quien en nombre de FECACOR, la tercera institución que organiza estas jornadas, les va a dar también unas palabras de bienvenida. Juan Carlos. Bueno, buenas tardes a todas. Gracias, doctora Vero. Simplemente muy cortito, como dijo la doctora, los interesantes no somos nosotros, así que agradecer el acompañamiento, agradecer poder estar presentes acá. Y bueno, escuchar un poco esta temática que resulta tan interesante y en tiempos, ¿no? La verdad que estoy sumamente expectante a ver qué es lo que vamos a escuchar y si las problemáticas son las mismas, las que tenemos en Córdoba, en otras provincias o incluso dentro de Córdoba en los distintos lugares. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por estar y un gusto compartir desde la Federación este tipo de actividades que nos acercan en la distancia. Gracias, Juan Carlos. Bueno, en primer lugar vamos a escuchar al doctor Alejandro Manzanares para decir solo brevemente algunos aspectos de su currículum, dada su amplia experiencia y trayectoria. En primer lugar, decir que antes que nada es un abogado litigante, un reconocido abogado de los pasillos tribunalicios. Además, es profesor de Derecho del Trabajo en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, es magíster en Derecho Empresarial y actualmente coordinador de la Sala de Derecho del Trabajo del Colegio de Abogados. Solamente aclarar, antes de cederle la palabra a él, que mantenga sus micrófonos silenciados y que en el caso de querer referirle alguna pregunta puntualmente al doctor, las van apuntando en el chat, que yo al culminar las tres disertaciones haremos la parte quizás más enriquecedora para ustedes de debate. Alejandro, te doy la palabra. Sí, sí. Un minuto porque creo acá que la pantalla veo. A ver. No sé si alguien ha modificado la pantalla, puede ser. Me da la misma sensación. Ahora está.
Bueno, ¿a todos les pasaba lo mismo o era yo nomás? Sí, tal cual, a mí también me pasaba lo mismo. Creí que era bueno, yo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias, Vero, por las palabras. Le agradezco a la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo. La verdad que es un compromiso mayor exponer acá, viéndolo a Pedro Mendizábal, su presidente. Y si vos hablas que yo tengo trayectoria, creo que Pedro me triplica en trayectoria. Así que bueno, la verdad que es un gusto. Un saludo, Pedro, a vos como presidente. Agradezco a la FECACOR y al Colegio de Abogados por la invitación a disertar acá. Y obvio a todos los asistentes y que van a estar acá en esta pantalla de Zoom soportando una disertación, o bueno, voy a tratar de transmitir alguna claridad de estos conceptos tan controvertidos que voy a exponer ahora en relación al valor que tiene la cosa juzgada administrativa en virtud de la homologación practicada tanto por la Superintendencia de Riesgo de Trabajo como por el Ministerio de Trabajo de la provincia de Córdoba en una homologación conjunta, como así le llama la disposición de la Superintendencia de Riesgo y la adhesión de la provincia de esa ley. ¿Cuál es el valor que tiene? ¿Cuáles son las controversias que se han suscitado? ¿Cuál es la normativa que avala esta homologación administrativa y cómo lo están resolviendo los tribunales de la provincia de Córdoba? En ese sentido, debemos marcar, en primer término, que la ley 27.348, que establece en su artículo 2, inciso B, el valor que tienen las decisiones o decisorios, como dice la normativa, que dicte la Comisión Médica Jurisdiccional y que le otorga el valor de cosa juzgada administrativa en los términos del artículo 15 de la Ley de Contrato de Trabajo, y en ese sentido establece este valor de cosa juzgada administrativa cuando esos decisorios no han sido recurridos ni objetados por las partes involucradas en el tema. Es en un primer aspecto, y el artículo cuarto de esta normativa invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a este presente título. Y establece que la adhesión que realicen las provincias importará la delegación expresa a la jurisdicción administrativa la totalidad de las competencias necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 1, 2 y 3 de la presente ley y el apartado 1 de la Ley de Riesgo de Trabajo. O sea, que acá la ley nacional invita a la adhesión. Y luego, posteriormente a ello, a través de la resolución 298 del año 2017, la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. No, ahora no. Hay un micrófono. Ángela, creo que tiene. Ahora sí, porque se acoplaba ahí lo que yo iba a hablar. El artículo 12 y 13 de la resolución 298 del año 2017 establece la modalidad de cómo se van a realizar estos acuerdos conciliatorios que luego van a ser homologados por el servicio de homologación, en este caso de la Comisión Médica Jurisdiccional de Córdoba, que van a ser homologados conjuntamente, como decíamos anteriormente. Y en virtud de ello, yo me voy a permitir acá leer en base a cómo se cumplimenta lo dispuesto en el artículo 12 y 13
de la resolución 298 de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, lo establecido en el mismo. Yo destaco la importancia que tiene esto que uno puede pensar a prima facie, que es una formalidad que se ha establecido y que luego eso no tiene consecuencias jurídicas, como pretendiéndolo entender como un convenio formulario, que esto no es así. No es así porque ya vamos a ver cómo los tribunales provinciales han resuelto esta cuestión y cómo es el tratamiento que se le da en base a merituar de forma adecuada, entiendo, lo dispuesto en estas resoluciones y lo materializado en los acuerdos que se celebran en la Comisión Médica Jurisdiccional. En el formato o en el texto del mismo acuerdo se establece los datos personales de las partes, el porcentual de incapacidad asignado, efectuado por el área técnica de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, de acuerdo a las previsiones de la Ley de Riesgos de Trabajo, es decir, que destaca en este acuerdo, en estos acuerdos que se celebran en la Comisión Médica Jurisdiccional, destaca que se han utilizado los baremos de la ley y se ha expedido el área técnica del organismo. Se establece, en virtud de todo lo actuado, se establece el importe de la indemnización, luego el porcentual adjudicado. Luego, un tema que es menor en cuanto a los honorarios del profesional interviniente, que se establecen en un 10% sobre el mismo. Y dice que una vez notificado el acto de homologación del presente acuerdo, la ART deberá poner a disposición el importe de la indemnización dentro del plazo fijado en el artículo 4 del anexo 1. Y establece la clave bancaria donde deberá poner a disposición del damnificado el importe correspondiente. Y en otro de los puntos establece que el acto de homologación asumirá autoridad de cosa juzgada administrativa en los términos del artículo 15 de la Ley de Contrato de Trabajo en cuanto a la fundamentación y a lo que ya vamos a ver que establece el artículo 15, que es por todos conocido. Luego de ello, se dice expresamente en el texto del acuerdo que el funcionario autorizado dirige al damnificado y le pregunta, y el damnificado responde afirmativamente en carácter de declaración jurada, si es libre de prestar su consentimiento, si ha comprendido la información que le fuera expresada, si comprende las implicancias del acuerdo y del ejercicio de la opción prevista en el artículo 4 de la Ley 26.773, que le da la posibilidad al trabajador de no celebrar el acuerdo y concurrir a la vía judicial correspondiente, y si comprende las implicancias de que el acto asuma autoridad de cosa juzgada. Y bueno, después, en cuanto a que la corrección de los datos que otorga. Este acuerdo es suscrito conjuntamente el trabajador con su letrado patrocinante. ¿Esto por qué? Porque nosotros podemos decir, bueno, el trabajador no puede llegar a entender, siendo claro, muy pocos son los trabajadores que pueden entender qué es lo que es una cosa juzgada administrativa. Pero en el procedimiento establecido por la ley nacional y la adhesión de la ley provincial más la resolución de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo en los artículos 12 y 13 mencionados, disponen que todo trámite ante la Comisión Médica Jurisdiccional debe ser realizado ad inicio, o sea, desde un comienzo, con
el patrocinio letrado. ¿Por qué destaco esto? Porque todo esto va a hacer a que si ese acto, si ese acuerdo homologado tiene realmente autoridad de cosa juzgada administrativa o no. Y con las consecuencias que ello implica tanto para los profesionales intervinientes como para el actor involucrado y la ART que tiene que cumplir con la prestación dineraria establecida en ese acuerdo y no puede, ninguna de las partes luego no puede, si sostenemos el valor de la cosa juzgada administrativa en base a los fallos que tenemos y al análisis que uno puede hacer de la normativa y todo. Es importante destacar que toda la normalidad y validez del trámite va a desembocar en la validez o no de la cosa administrativa, de la cosa juzgada administrativa. Y en tal sentido, luego de celebrado este acuerdo entre la ART y el trabajador, va a dictar el servicio de homologación de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo una resolución homologatoria, valga la redundancia, en donde, luego de fijar las pautas que han acordado tanto el trabajador como la ART involucrada, va en el punto 1 a aprobar el procedimiento llevado a cabo en el expediente citado, homologar el acuerdo celebrado entre las partes, el porcentual de incapacidad asignado al trabajador en el trámite realizado y por último hágase saber que el presente reviste el carácter de autoridad de cosa juzgada administrativa en los términos del artículo 15 de la Ley de Contrato de Trabajo. Aclarando que lo dispuesto no alcanza en forma alguna al otorgamiento de las prestaciones en especie que tiene obligación de brindar la ART involucrada independientemente de la prestación dineraria convenida. Es decir, que no va a eximir a la ART de brindar estas prestaciones en especie independientemente de este acuerdo celebrado en marco a la prestación dineraria establecido en función de la incapacidad otorgada al trabajador. Y en virtud de ello, como esto es celebrado en forma conjunta por la autoridad de la Superintendencia de Riesgo, y ya vamos a ver ahora, en virtud de la adhesión que ha hecho la provincia, interviene el titular del Ministerio de Trabajo de la provincia de Córdoba, juntamente con el titular del servicio de homologación, en el caso de nuestra provincia, de la Comisión Médica Jurisdiccional número 5, perteneciente a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. En ese aspecto, vamos a destacar que la provincia de Córdoba adhirió, y por qué esto es relevante, porque sabemos que en otras provincias la adhesión no ha sido en la misma magnitud que la ha hecho la provincia de Córdoba, en el sentido de involucrarse directamente en todo lo que hace al ejercicio del poder de policía y intervenir en el servicio de homologación con un miembro activo perteneciente al Ministerio de Trabajo de la provincia. Entonces tenemos que en el artículo 1 de la ley 10.546 adhiere nuestra provincia a la ley nacional 27.348, complementaria de la ley de riesgo de trabajo. Y establece una participación conjunta de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo y del Poder Ejecutivo Provincial en la selección de todos los integrantes de la Comisión Médica Jurisdiccional.
y habla de servicio de transparencia, de garantía en el caso de la participación de los. Y a lo que a nosotros nos compete, que es este tema de la cosa juzgada administrativa, en el inciso G del artículo 2, establece el servicio de homologación establecido por la ley nacional, estará a cargo de dos funcionarios titulares en forma conjunta, uno propuesto por la Superintendencia de Riesgos de Trabajo y otro por el Ministerio de Trabajo de la provincia de Córdoba. Yo destaco esto porque nosotros en nuestra provincia ya hace de tiempo inmemorial que celebramos acuerdos en el Ministerio de Trabajo de la provincia y que los mismos revisten el carácter de cosa juzgada administrativa. ¿Por qué? Porque interviene un funcionario del Ministerio de Trabajo, verifica la justa composición de derecho como establece el artículo 15 de la Ley de Contrato de Trabajo y luego de ello produce o no la homologación del acuerdo celebrado entre las partes. De la misma forma, entiendo que en relación a los acuerdos realizados en las comisiones médicas, estamos con un procedimiento muy similar con la intervención, en este caso, de facultativos médicos, pero que la homologación de los mismos la produce el Ministerio de Trabajo con un funcionario de dicho ministerio que ejerce el poder de policía, sumado a un miembro del servicio de homologación de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo. No es que uno quiera ya establecer una postura de defensa de los de estos acuerdos homologados, sea administrativa y darle el valor de cosa juzgada, sino que es bueno tener una apreciación preliminar de todo este procedimiento para cuando luego uno tenga que plantear alguna cuestión en razón a los mismos, tenga en cuenta todos estos elementos porque así ha sido como jurisprudencialmente se está resolviendo en los tribunales locales. Luego, en la adhesión, existe en la ley de adhesión de provincial, existe un anexo a la misma y que establece en la cláusula quinta que no solo habla de un funcionario de cada una de las entidades, sino también que en virtud de ello, del cúmulo de actividades que pueden tener, hablan de dos suplentes que pueden ser siempre respetando uno de cada uno de los organismos intervinientes, uno de la superintendencia y otro del Ministerio de Trabajo. En base a ello, nosotros tenemos que establecer que en virtud de lo dispuesto también en el Código Civil y Comercial de la Nación, que habla, esto lo adelanto antes de adentrarme en el análisis de algunos de los fallos que tenemos, que habla en los artículos 296 del Código Civil y Comercial de la Nación de la validez probatoria del expediente administrativo y destaca este artículo de nuestro Código Civil y Comercial que la eficacia probatoria hace plena, el instrumento público hace plena fe en cuanto que se ha realizado el acto, la fecha, el lugar y los hechos que el oficial público enuncia como cumplidos por él o ante él hasta que sea declarado falso en juicio civil o criminal. Y yo destaco esto y leo a lo que hice hincapié, que el funcionario autorizado le dirige al damnificado y le pregunta y este responde
en forma clara y como declaración jurada todos los puntos, si es libre su consentimiento, si ha comprendido la información, si comprende las implicancias del acuerdo y del ejercicio de la opción prevista en el artículo 4 de la ley, si comprende la implicancia de que el acto es cosa juzgada administrativa. Entonces, en concordancia a ello, tenemos lo que establece el 296, que goza de plena eficacia probatoria un instrumento público. Y este acuerdo y esta homologación revisten el carácter de instrumento público. El artículo 332 del Código Civil de la Nación nos establece cuando entendemos que existe una lesión y puede demandarse la nulidad o la modificación de los actos jurídicos cuando una de las partes, explotando la necesidad, debilidad psíquica o inexperiencia de la otra, obtuviera por medio de ellos una ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada y sin justificación. Vuelvo al acuerdo. Se establece la porcentualidad de la incapacidad determinada. Se establece el importe en base a los parámetros utilizados para el cálculo de la prestación dineraria en base a lo estipulado en la ley de riesgo del trabajo. Se establece el porcentual de incapacidad en base a los parámetros, en base a los baremos establecidos por la ley de riesgo del trabajo para determinar la incapacidad del trabajador. En base a ello, si yo tengo que invocar que ese acuerdo no reviste el carácter de cosa juzgada administrativa, voy a tener que arbitrar los medios pertinentes para desvirtuar esto que establece la normativa del Código Civil de la Nación. Y dice, se presume, excepto prueba en contrario, el mismo artículo que estaba leyendo, el 332, que existe tal explotación en caso de notable desproporción de las prestaciones. Los cálculos deben hacerse a valores al tiempo del acto y la desproporción debe subsistir en el momento de la demanda. Y luego le da la opción que tiene que demandar la nulidad o un reajuste equitativo del convenio. Analizado esto, la normativa de forma procesal y de fondo, en virtud, dijimos, de la homologación dispuesta en los términos del artículo 15 de la Ley de Contrato de Trabajo, y bueno, me permito refrescar el concepto que establece que los acuerdos transaccionales liberatorios solo serán válidos cuando se realicen con intervención de la autoridad judicial o administrativa y mediante resolución fundada de cualquiera de estas que acredite que mediante tales actos se ha alcanzado una justa composición de derechos e intereses de las partes. Ese es el escenario que tenemos planteado y el escenario sobre el cual tenemos que analizar los casos que actualmente se han controvertido y que se han dirimido en sede judicial. En primer término, en relación a una causa, Medina contra Prevención, que es del 17/9/2019, Medina José David contra Prevención, después le puedo pasar a Verónica los fallos, así los circulariza. El trabajador planteó una diferencia en el quantum de lo que había sido indemnizado
el señor Medina, pero no en cuanto a la diferencia de la porcentualidad. Me explico mejor. Reclamó que la porcentualidad que había, por la cual había sido indemnizada, el importe de las prestaciones dinerarias no era el adecuado. La ART interviniente interpuso la excepción de previo especial pronunciamiento en virtud del trámite previsto para los incidentes del 31 de la Ley de Procedimiento del Trabajo y la cosa juzgada administrativa. El Tribunal de Grado entendió, el Juzgado de Conciliación Cuarta, que luego de ello modificó la postura, entendió que la defensa no debería ser hecha como una excepción de previo especial pronunciamiento, sino que era una defensa de fondo que debería ser resuelta al resolver el fondo de la cuestión. La ART en cuestión, en este caso es prevención, interpuso apelación y en la apelación estableció que el recurso que debería interponer o la defensa que debería interponer en contra de la misma era la excepción de cosa juzgada administrativa. El expediente recayó en la sala quinta de la Cámara del Trabajo y la Cámara del Trabajo resolvió que el remedio procesal, hay un micrófono abierto. Bueno, el remedio procesal que debía establecerse como defensa era la excepción de previo y especial pronunciamiento. Diciendo que la ART, en defensa del acto procesal que había cumplido de establecer como de previo y especial pronunciamiento la excepción de cosa juzgada administrativa, era el adecuado. Y la Cámara, en el mismo acto, sin reenviar el expediente al juzgado, ya que ha habido un grado de apelación, resolvió sobre la misma, indicando que no había divergencia en el grado de incapacidad y que el letrado de la parte actora no había aportado ninguna prueba que acreditara ninguno de los hechos que invocaba en su reclamo para poder desvirtuar el valor que tenía el acuerdo celebrado en sede administrativa. Por lo tanto, hizo lugar a la apelación, hizo lugar a la acción a la excepción de cosa juzgada administrativa y con costas a la parte actora. Luego de ello, tenemos el análisis de otro de los casos, de otro caso que resolvió, en este caso es un caso muy reciente, del 17 de julio del 2020, en el cual el actor es Peralta David Adrián, contra Federación Patronal Seguro Sociedad Anónima, en virtud de un accidente in itinere, en el cual el letrado de la parte actora invoca en su demanda la existencia de una lesión y que el acuerdo que había celebrado en sede administrativa lo había hecho violentando aprovechándose la ART del estado de necesidad del y que el porcentual de incapacidad que le habían asignado y la prestación dineraria que le habían abonado era desproporcionada e inequitativa. La parte demandada interpone
al progreso de la acción, en la defensa de cosa juzgada administrativa como de previo especial pronunciamiento. El juez de conciliación cuarta, en la oportunidad de la causa de Medina, había dispuesto que no era el remedio procesal articular esta defensa como de previo especial pronunciamiento, dispone en la presente causa acoger a la excepción de previo especial como la defensa de cosa juzgada administrativa como excepción de previo especial pronunciamiento y destaca los elementos que apuntábamos precedentemente en el análisis de los acuerdos celebrados en sede administrativa. Y destaca puntualmente que el expediente administrativo posee plena eficacia probatoria en los términos del artículo 296 del Código Civil, celebrado ante la Comisión Médica Jurisdiccional, y destaca en la misma resolución todo el interrogatorio que consta en el acuerdo que se celebra ante las comisiones médicas, si comprende las implicancias del acuerdo, si ha comprendido la información expresada, si los datos personales y bancarios consignados son los correctos, que no existen actuaciones judiciales iniciadas por esta contingencia. Es más, en este proceso se llama a declarar al funcionario judicial que ha intervenido, al funcionario que ha intervenido de la superintendencia de riesgo, que ha intervenido en el acuerdo conciliatorio, y él mismo destaca que todos los actos que se reflejan en el acuerdo conciliatorio son reales y que han sido realizados a viva voz al actor o al trabajador damnificado en esa contingencia. En ese sentido es que el tribunal, en este caso puntual, el juez de conciliación, destaca la normativa establecida en el artículo 298 del Código Civil y Comercial de la Nación lo estableció en el artículo 332 del Código Civil y Comercial de la Nación en cuanto a que quien debe acreditar la existencia de una lesión o de un aprovechamiento por parte de una de las de los intervinientes es quien lo invoca. Y destaca que este valor que le asigna el código a los acuerdos celebrados en sede administrativa debería ser de alguna forma controvertido por la parte que lo invoca, redarguido de falsedad, que algunos de los datos consignados por este funcionario no son exactos ni correctos. Debió haber acreditado el estado deficitario del lesionado, la explotación de alguno de estos estados por la parte que obtiene la ventaja excesiva sin justificación alguna. Y por último, en el mismo fallo, hace una alusión que también la toma en un dictamen del fiscal en una causa Peralta, que ya vamos a analizar ahora a continuación, y dice: no se discute que el valor de la seguridad jurídica debe ser preservado a fin de asegurarle a la parte un adecuado ejercicio de sus derechos dentro de un marco institucional como el del particular. Y en igual sentido, la Corte Suprema de la Justicia de la Nación ha expresado que la cosa juzgada constituye uno de los pilares sobre los que se asienta la seguridad jurídica y un valor de primer orden, que no puede ser desconocido con invocación de argumentos insustanciales y con la pretensión de suplir omisiones o correcciones o corregir yerros en cualquier momento, pues ataca las bases mismas del sistema procesal
y afecta la garantía del debido plazo. Doctor Manzanares, ya casi estamos en hora, ¿eh? Ah, bueno, perdón, no sabía que me estaba... Ya lo resumo un poco. Por supuesto, sí, sí. Perdón. En el en tal sentido también se expresa en una causa que es Ledemas Brian Hernán contra Prevención ART S.A. ordinario que tramita ante la sala primera del trabajo y en la cual el trabajador reclama un porcentual de incapacidad diferente al que había reclamado en la comisión médica, el que había en, del que había suscrito en el acuerdo ante la comisión médica jurisdiccional. Entonces, el tribunal resuelve, perdón, el tramita ante el juzgado de conciliación quinta, en cual en la jueza la ART interpone la excepción de cosa juzgada administrativa como de previo y la jueza de el juez de conciliación quinta resuelve que no se da la triple identidad en virtud de que el objeto es un reclamo sobre una porcentualidad diferente a la reclamada en el en la sede de la Comisión Médica Jurisdiccional y el acuerdo suscrito en esa sede. Lo que establece la sala acá es lo siguiente, diciendo que le tiene que dar el valor de cosa juzgada administrativa independientemente de la modificación del porcentual de incapacidad porque estamos ante el mismo hecho conciliado en la Comisión Médica. Y en este fallo destaca, por eso apunto a esto de, del entendimiento de las circunstancias que comprenden a todo el acto conciliatorio y a la homologación del mismo, que si bien hace lugar a la excepción de la cosa juzgada administrativa, destaca que el letrado de la parte actora que asesoró al trabajador en la sede de la Comisión Médica Jurisdiccional y que suscribió el acuerdo conjuntamente con el mismo, debería no solo conocer las porcentualidades, conocer los importes de las prestaciones dinerarias en base a las, a las porcentualidades de determinadas, sino también los baremos utilizados, porque la porcentualidad que reclamaba en virtud de la diferencia de los baremos utilizados, por lo tanto, dispone que al letrado de la parte actora no le regula honorarios en ese sentido por lo llamativo de la actuación del. Bueno, para por último, concluyo. Entiendo que por una cuestión de seguridad jurídica le tenemos que dar valor a las homologaciones en sede administrativa por todas estas consideraciones que he hecho y que de esa forma podemos garantizar a los litigantes que lo que se celebre ante una autoridad, en este caso administrativa, va a ser respetado y considerado en la sede judicial siempre y cuando no se acrediten los supuestos de lesión de aprovechamiento previsto en la norma del Código Civil. Y destaco esto porque también, así como esta cosa juzgada hace para que la ART pueda defender lo que ha abonado como prestación dineraria, del mismo modo, cuando la ART compromete el pago de la prestación dineraria en la sede de las comisiones médicas, debe cumplirlo en el plazo estipulado y tan es así que en un fallo de Romero Ariel Gustavo contra Superior Gobierno de la provincia de Córdoba, el juzgado de conciliación octava
le da valor de no solo de cosa juzgada, sino, perdón, el juzgado de conciliación primera, la doctora Kesselman, le da valor de título ejecutivo. Entonces, en ese aspecto, es que ambos participantes tienen que someterse a las responsabilidades. El dictamen del fiscal general en la causa del 3 de marzo del 2020, en la causa Pereira Arnaldo contra Prevención ART, que en realidad a lo que hace alusión no es puntualmente a lo de la cosa juzgada, sino al plazo de caducidad de 45 días establecido por la 10.546 de la adhesión nuestra provincial, si es válido o no dicho plazo. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque la adhesión que hace la provincia de Córdoba a la ley de riesgo y que le impone estas particularidades debe ser un andamiaje no solo legislativo, sino jurídico y administrativo, para que de esta forma los litigantes y las partes que estemos involucrados tengamos una seguridad jurídica donde nos podamos asentar. Y en ese dictamen, y ahora concluyo, el fiscal vuelve a traer el tema de la seguridad jurídica, lo mismo que dice el juez de conciliación cuarta en el fallo este de Peralta contra Federación. Bueno, espero haber sido medianamente claro y haber aportado un poco de análisis a la cuestión. Y estoy abierto a las preguntas y discúlpenme si me he seguido. No, está bien, doctor Manzanares. La verdad es que muy claro las aristas en las que se asienta la ley, justamente el valor tan importante que le da a los acuerdos celebrados en sede administrativa y las excepciones posibles de que la misma ceda, previstas también en la legislación. Hay un par de preguntas, las vamos a dejar para el final, para poder hacer un debate y ver si surgen otras. Le agradecemos muchísimo, obviamente, su exposición, que ha sido muy clara, y desde ya le pido a Alejandro los fallos, porque están en el chat como locos pidiéndomelos para ver si yo se los puedo reenviar después. Ya los paso ahora. Perfecto. Bueno, ahora vamos a escuchar la visión de una abogada litigante también, la visión de lo que es el paso de los abogados, el ejercicio profesional, tanto en las comisiones médicas como luego en su faz jurisdiccional. Y para esto, para esta mirada, vamos a darle la palabra a la doctora Laura Sosa Plevani. Ella es abogada litigante del fuero, además de ello es una ferviente defensora de los derechos de los trabajadores, es una amiga de la casa y además es una de nuestras vocales titulares de la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Laura, tenés la palabra. Laura, ¿me podés escuchar? Ahora sí, ¿se me escucha? Perfecto. Bien. En primer lugar, quiero aclarar, por si no se entendió, que yo estoy parada al lado de los trabajadores. Desde ese punto de vista es donde yo voy a iniciar esta charla. En segundo lugar, voy a tratar de que me alcance el tiempo para que existan dos pautas. Una sería el trámite, muy sencillo, muy, muy, muy puntual, ¿no es cierto?, que llevamos a cabo. Mi gente, todos los de este estudio, lo hacemos ante las comisiones médicas, como un modo de adaptarnos a lo que es la actual legislación, lo cual no quiere decir que acordemos con todo lo que existe en este momento. En segundo lugar y por último, eso va a ser muy cortito, pero espero que sea muy útil,
es lo que yo con cierto humor he designado el largo camino del abogado hacia el honorario, porque realmente es una ruta complicada para los letrados. Voy a comenzar, a mí me gusta que sea todo sencillito. Entonces, esta presentación la he planteado como si yo tuviese tres casos. El caso de Melisa, el caso de Joel y el caso de Juan. Melisa trabaja en un call center y tiene una disfonía funcional y está cursando la enfermedad. ¿Qué quiero decir? Melisa tuvo ella que denunciar la enfermedad. Grito mucho, si es molesto me avisan para que maneje el tono. Tuvo ella que denunciar porque la empleadora no lo hizo y la RT aceptó la enfermedad luego de revisar, es decir, mandó carta documento, fue revisada, aceptada la enfermedad y a los 6 meses de estar siendo atendida, la dan de alta. Esta alta es concedida durante la pandemia. Entonces, acude a nosotros y nos encontramos con que el modo habitual en que la comisión médica receptaba estas denuncias no existía, que era la famosa ventanilla virtual de la comisión médica. Entonces, el doctor García Berkovich entra por una página de la SRT que se llama TAD, Presentación Ciudadana, que es trámite a distancia, y presentó lo que se llama divergencia en el alta. Divergencia en el alta. Ténganlo en cuenta porque son elementos importantes. Porque en este caso nos vamos a pelear con la ART. Todavía no con la comisión médica. Estamos divergencia en el alta y para que nos dieran un turno, eso sí, tardamos 3 meses. Actualmente, Melisa ha recibido atención médica nuevamente y está siendo atendida todavía por la ART. Si alguien quiere en este momento hacer una presentación, ya se puede desde hace poquito, entrar en e-servicios SRT a través de la plataforma de AFIP. Eso está ahí en el aire. Eso es hasta acá lo que le ha pasado a Melisa. Después tenemos otro caso, que es el caso de Joel. Joel sale de trabajar, es embestido, en su moto fractura de fémur. El accidente, el empleador denuncia el accidente es aceptado por la RT y otorga las prestaciones. Este es un caso bastante más complejo porque acá se produce una serie de bifurcaciones. Es decir, vuelvo a repetir, una cosa es trabajamos primero ante la RT y cuando algo no nos sale, ahí recién vamos a la comisión médica. Entonces, esa alta puede ser con secuelas o sin secuelas. Vamos a suponer que el alta sea con secuelas. A partir de ahí decimos, bueno, el actor tiene alta con secuelas. ¿El actor va a aceptar hacer el trámite común? Si el actor acepta el trámite común, la RT tiene 21 días para iniciar lo que es el expediente que se llama determinación de incapacidad. ¿Dónde lo va a hacer? Ante la comisión médica.
Y bueno, en ese caso se hace la determinación, si se está de acuerdo, ¿no es cierto?, con el grado de incapacidad y demás, la ART termina pagando. ¿Estamos? Pero puede ocurrir que el trabajador no acepte esa incapacidad que quiere otorgar, porque generalmente la ART lo cita al trabajador a una revisación con sus propios médicos. Y le puede decir, bueno, vos tenés 6% de incapacidad, y al actor le parece un número bajo esa incapacidad. Entonces, o puede pasar algo antes, que no acepte porque siente que le duele mucho, entonces vuelve a pedir reingreso al tratamiento, que es lo mismo que había hecho Melissa anterior, en el caso anterior, ¿no es cierto? Pide reingreso al tratamiento por divergencia en el alta, recuerden eso. Ahí tiene 5 días para hacer ese trámite, para reingresar por divergencia en el alta. Es decir, va a la comisión médica y pide eso. Entonces, aquí este es el momento en donde recién interviene la comisión médica, que va a fijar una audiencia para revisión médica. Si voy muy rápido, alguien me dice, por favor. La comisión médica fija la audiencia, están las partes, está el actor, están los médicos de la ART, etcétera, etcétera, y puede decir, la comisión puede decir, sí, esta dolencia requiere otorgar más tratamiento. Y ahí nos encontramos con el caso de Melissa, sigue. O puede decir, no, está bien con lo que tiene. Esa alta médica queda definitiva y se acaban las prestaciones médicas. El titulito que suelen poner es, no amerita continuar con prestaciones. ¿Qué pasa ahí? Joel se molesta porque considera que tiene incapacidad. Entonces inicia otro trámite que se va a llamar divergencia, ya no es divergencia en el alta, es divergencia en la determinación de la incapacidad. Esto, los requisitos para iniciar este expediente llamado divergencia en la determinación de la incapacidad están en el artículo 3 de la resolución 98/17. Repito, por si alguien no lo anotó, artículo 3 de la 298/17. Va la opción de domicilio, el alta médica, los datos personales del trabajador. Hoy en día, el poder, que no lo podemos hacer en la comisión médica, nosotros en el estudio hemos optado por hacerlo en la policía y es aceptado. El patrocinio letrado, por supuesto, y corresponde entrar, ya dijimos que en la AFIP, en un sector que se llama iniciar pedido de evaluación en la comisión médica. ¿Vamos bien hasta ahí? Es decir, ¿se trata de un accidente? Va muy bien, Laura, va muy bien. Perfecto. El sistema ya tiene registrado el accidente. Entonces ya tenemos número de siniestro, ya tenemos una serie de cosas que nos facilitan la tarea. Ahí la comisión médica le va a pedir informe a la ART, te va a mandar un aprueba documentación y cita una audiencia. Ahí vuelve a producirse una bifurcación, porque tenemos la comisión médica puede decir que hay incapacidad o puede decir que no hay incapacidad. Si la comisión médica dice sí, tiene incapacidad y tiene X,
¿no es cierto? 6% de incapacidad. Ahí podemos encontrar que el actor puede aceptar ese 6%. Se firma, se hace todo lo que dice el doctor Alejandro y la RT paga. Pero también puede ocurrir que el actor no acepte eso. Entonces, ¿qué es lo que viene a continuación? Debe esperar lo que se llama, es decir, ahí se cierra la negociación y debe esperar son títulos muy pomposos para mi gusto, pero se llama disposición alcance particular conjunto. Es decir, aquello de lo que habló el doctor Alejandro Manzanares. Allí es muy importante, así como entramos todos los días al SAC, hay que entrar todos los días a la AFIP, E-Servicios, SRT, hasta encontrar esa disposición de alcance particular conjunto. Porque a partir de la aparición de ese, empiezan a correr los 45 días, ¿no es cierto?, que establece el artículo 46 de nuestra ley procesal, o sea, de la 7987. Atención con eso porque no se tiene que pasar. Por supuesto, quien suscribe esto está totalmente en desacuerdo porque nadie me va a decir, de alguna manera se está conculcando los derechos de 2 años que tiene el trabajador, pero bueno, esto excede esta charla. Bueno, ya hemos hablado de Melissa, ya dice, y ya hemos hablado de Joel. Y ahora vamos a otro caso que es el más frecuente. Es decir, viene Don Juan trabajó 27 años en una metalúrgica y dice, doctor, me duelen hasta los dientes. Bueno, perfecto. Entonces, ¿pero sufrió algún accidente, Don Juan? No, pero me duele todo. Se lo revisa, certificado médico. Con el certificado médico, carta, documento a la RT, todo lo hemos hecho. Y la RT fija una revisación. Vuelta a ver, puede aceptar o puede no aceptar. Que es en el 99,999 de los casos, donde dice que esta enfermedad no está dentro del artículo 6, lo cual, al decir del doctor, no quiero hablar por mí, sino mencionar a quien realmente lo ha dicho, que es el doctor Ojeda, el otro día, donde menciona lo siguiente. Que con Aquino y con Torrillo, Aquino en el 2004, Torrillo en el 2009, se rompió el sistema cerrado de la ley de riesgos del trabajo. Y ya que estoy, traigo a colación, paréntesis, en un fallo muy nuevo, fallo López, al que después me voy a referir, pero dice que acreditado el daño físico y la vinculación con la actividad desarrollada, unida a la falta de acreditación de exámenes periódicos, dice que aun si fueran extrasistémicas las patologías, debe ser resarcido en el marco del régimen de la Ley de Riesgos del Trabajo, en igual sentido de Rivadero contra Liberty de la Suprema Corte de Justicia. Volviendo al tema, entonces, como la ART no le va a aceptar, ¿qué tiene que hacer el actor? Iniciar un expediente ahí de nuevo a la comisión médica por rechazo de la contingencia ley 27.348. ¿Dónde? ¿A dónde lo inicia? En E-Servicios de AFIP.
Los requisitos son nuevamente los datos personales, la opción de domicilio, la carta documento de denuncia, la carta documento de rechazo de cada patología, porque la RT te tiene que mandar una por una los rechazos de cada patología o grupo de patologías conjuntas. Por ejemplo, qué sé yo, si es la parte superior, así. Bueno, no me voy a extender en eso. Y la presentación escrita en el formulario que a tal efecto tiene. Bien, ¿qué hace la comisión médica? Cita a una audiencia médica. Y acá es importante destacar algo que es mi experiencia y ya es abundante, la experiencia que creo que es la de todos. En el 99,99999 de los casos, lo voy a decir de otra manera. Hay como una predisposición semioficial, cuasi oficial, o no sé cómo llamarlo, a que los accidentes sean valorados, pero las enfermedades sean ignoradas. Entonces, lo normal es, como dije, en el 99,99999, se le llama inculpable o sin patología verificable o patologías preexistentes. Entonces, ¿qué hay que hacer en ese caso? Bueno, nuevamente nos sentamos a esperar la disposición de alcance particular conjunto. Atención, buscarlo todos los días, porque a partir de ahí empiezan a correr los espantosos 45 días. Ese es el derrotero por el cual se transita en estos casos. A partir de allí, vamos a ir a iniciar la demanda, sobre todo por las enfermedades de las cuales lamentablemente la justicia no se va a ver librada. Y vamos a recorrer el largo camino habitual que tenemos los letrados que litigamos y empujamos por los trabajadores. Pero llegado un determinado momento, ¿cómo ando con el tiempo, Vero? No se escucha. Sí, estaba silenciada, Laura, perdón. Te están quedando casi 10. Oh, me sobra tiempo. Ah, eso es una genia. Bueno, no era para tanto. ¿Qué pasó? Supongamos que por esas buenas cosas todo ha transcurrido, todo ha salido bien y hemos ganado el juicio. Retrocedamos un poco y digamos que habíamos ganado un juicio contra Interacción, por ejemplo, contra la RT Interacción. Entonces, quisimos cobrar y resulta que, bueno, comparecen los apoderados, los gerenciadores de Interacción. Y dicen, no, bueno, yo voy a pagar porque no me queda otra, soy gerenciadora, etcétera, etcétera. Pero no tengo por qué pagar ni los honorarios, no tengo por qué pagar las costas y los gastos del juicio. Entonces, vienen los distintos planteos. El abogado del actor plantea la inconstitucionalidad e inaplicabilidad del decreto 1022, que es el que esgrime la gerenciadora. Y tenemos una solución, es decir, recurso de casación mediante el TSJ.
a mí me gustó muy mucho este fallo, saca en el 30 de abril del 2019, autointerlocutorio número 149, creo que todos ya lo conocen. De todos modos, con ese nombre no es fácil de olvidar. Rosales Agileo Anacleto contra Interacción, ART y otro, donde se plantea, la parte actora plantea la inaplicabilidad y la inconstitucionalidad del decreto 1022, aquel que establece eso, modificando decreto anterior. Pero en ese caso, el TCJ dice muy claramente que no, bueno, simplifico, porque dice la exclusión de las costas es inaplicable a los supuestos de aseguradoras liquidadas con antelación a su publicación. ¿Por qué? Porque en el caso de don Agileo Anacleto, el fallo salió antes del dictado del decreto 1022/17. Por lo tanto, el TSJ se inclina por la no aplicación de ese decreto. Bien, entonces yo pregunté en el superior qué pasaba con liderar. Todos tenemos juicios de liderar dando vueltas. Pues estamos en un terreno muy, pero muy finito. Entonces, con toda amabilidad nos enviaron este fallo, ténganlo en cuenta, que se llama el que recién mencioné por otra cuestión, que era que el cambio de nombre de la dolencia, López es sentencia número 93 del 29 de junio del 2020. Repito, sentencia 93 del 29 de junio del 2020, o sea, recién horneadito. Es López Esteban Alberto contra ART Liderar, S.A. y otro, enfermedad, accidente, recurso de casación. Es contra un fallo de la sala décima. ¿Y qué pasa? El actor se agravia acá porque dice que existe una errónea interpretación del decreto 658. No me voy a expandir en eso, pero vamos a seguir con el tema. Deja firme en lo que aquí respecta, es decir, recomiendo la lectura de este fallo porque tiene cosas muy importantes, realmente muy importantes. Pero en lo que respecta a la aplicación del 1022 que nos dejaría, ojo, el 1022 va a hacer que la aplicación de ese decreto va a hacer que los letrados, después de años y años de haber transitado por la comisión médica, de haber transitado por la justicia del trabajo, tengamos que ir a Buenos Aires a la liquidación de estas ARTO, de las que eventualmente se produzcan, a verificar nuestro crédito. O sea, sigamos gastando plata de la que ya gastamos para ir a hacer la presentación para ver si en una de esas tenemos suerte y logramos cobrar algo. Eso es lo que yo llamo el largo y doloroso camino del abogado para percibir sus honorarios. Y si no, no sé.
Lo que hace el TCJ en este directamente es dejar firme la resolución, y cuando la gerenciadora de liderar pide una aclaratoria diciendo que no se expidió sobre el 1022, el TCJ le dice que eso fue, se rechazó porque no es motivo de la casación. Entonces, hasta aquí, silencio, pero no hay un no. De alguna manera, estamos ahí, dice, ante la aclaratoria dice, no obstante, no se verifica en el pronunciamiento error material, concepto oscuro u omisión que justifique el remedio intentado, o sea, la aclaratoria. Es que lo pretendido involucra cuestiones no planteadas en la instancia de casación. O sea, no me puedes pedir porque eso no fue planteado en la casación. Es decir, todavía no tenemos, esto es lo último, creo yo, que ha salido respecto del famoso decreto 1022. Seguimos con los puntos suspensivos a este respecto. No obstante, y ya que tengo un poquito de tiempo, hay que ser optimista siempre, tiene cosas importantes como la que yo mencioné. Lo que yo mencioné es lo siguiente. No es tan importante el nombre que se le da a la lesión que sufre el trabajador. El cambio de nombre de la dolencia no impide su resarcimiento. Es decir, considera que sería un exceso de rigor formal que, o sea, una vez existió el daño físico, existe la vinculación directa con la actividad, unido, ojo, a la acreditación de que no se hicieron exámenes periódicos por parte de la aseguradora. Y así fueran extrasistémicas, las patologías que se mencionan deben ser resarcidas en el marco de la Ley de Riesgo del Trabajo. Y cita como precedente a Rivadero contra Liberty. Los que están en la batalla en nombre de los trabajadores deben amasar este fallo, que me pareció fantástico. Sobre todo porque me da la razón. Ojo que no es mío, pero realmente lo tomo como mío. Bueno, y con esto doy por terminada la tarea que me fue encomendada. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Sosa Plevani. La verdad que ha sido muy interesante, muy práctica. Tan es así que vamos después, una vez que culminemos, tenemos varias preguntas que han dejado en el chat para trasladárselas. Bueno, ahora vamos a dejar nuestra provincia y tenemos un invitado de lujo que se va a referir a lo que es la instancia, las cuestiones que se presentan en la instancia jurisdiccional en relación al paso administrativo, al paso obligatorio ante comisiones médicas. Estoy hablando del doctor Juan Ignacio Orsini, quien tiene un profuso currículum vitae, se desempeña como juez del Tribunal del Trabajo número 2 de La Plata, es magíster en empleo, relaciones laborales y diálogo social en Europa, es especialista en derecho laboral, especialista en constitucionalismo del Estado Social, título otorgado por la Universidad de Castilla-La Mancha, especialista en jurisdicción social y nuevo derecho del trabajo, título otorgado por la Escuela Judicial del Consejo General del Poder Judicial del Reino de España. Se ha desempeñado como subsecretario de la Secretaría Laboral de la Suprema Corte de la Justicia de Buenos Aires,
Es vicedirector y profesor titular de la carrera de posgrado de especialización en Derecho Social de la Facultad de Ciencias Jurídicas en la Universidad Nacional de La Plata, profesor titular de Derecho Social en la misma facultad de la misma universidad, director de Clínica Jurídica de Derecho Social, miembro en representación de las universidades nacionales de la Comisión de Garantías sobre Huelga en los Servicios Esenciales, ha sido profesor e investigador visitante en instituciones académicas del país y además es un disertante sumamente interesante al que hemos escuchado en diferentes oportunidades, sobre todo en el marco de las charlas del Grupo de Estudios de Derecho Social, y que bueno, desde ese momento tenemos muchas ganas de que nos visite y de que los que aún no lo conozcan tengan también el placer de escucharlo. Doctor Juan Ignacio Orsini, le damos la palabra. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias, en primer lugar a todos los organizadores y organizadoras por la invitación. Un placer poder estar aquí con ustedes hoy. Bueno, por la presentación un poco exagerada, pero bueno, gracias igual. Y bueno, la idea, después de las muy buenas exposiciones que escuchamos recién, yo voy a variar un poco el enfoque por dos razones. Una, porque pensaba hacerlo desde el punto de vista de análisis más jurídico-constitucional sobre la propia validez del sistema en cuanto obliga a los trabajadores y trabajadoras a pasar por esta instancia administrativa previa, pero además porque yo no tengo el conocimiento que sí han demostrado los expositores previos y que seguramente los asistentes también sobre el sistema procesal y judicial de la provincia de Córdoba. Por lo tanto, mi análisis va a ser, y tampoco los quiero cansar con una exposición del análisis del sistema procesal bonaerense, que es el mío, ni el de la capital federal, que no es el mío, pero lo conozco bien, sino que, obviamente, por esas circunstancias, me voy a limitar más a un análisis teórico-conceptual, tratando de dar algunas herramientas conceptuales, muchas de las cuales son conocidas, pero no está de más recordarlas, algunas espero que sean también algo originales, sobre la necesidad de no dar por perdida, digamos así en términos todavía no muy jurídicos, ¿no? Esta batalla, entre comillas, metafóricamente hablando, por la invalidez constitucional del sistema de las comisiones médicas. Desde ya acá estoy como gran anticipando mi posición para hablar con honestidad intelectual desde qué lugar voy a hablar, porque yo creo que, si bien es un escenario tanto desfavorable después de la reforma del 2017, de la ley 27.348, y sobre todo después de que muchas de las provincias argentinas, no todas, pero muchas, sobre todo las más importantes, han dictado, digo más importantes por cantidad de población, no por otra razón, y por tanto la cantidad de trabajadores y trabajadoras que van a estar alcanzados por este régimen, en ese sentido lo digo, ¿no? Han dictado leyes de adhesión, bueno, no solo la provincia de Córdoba, como lo han explicado, la provincia de Buenos Aires también, lo acaba de hacer la provincia de Santa Fe, y bueno, y en el ámbito de la capital federal la adhesión no es necesaria, porque todavía no hay autonomía plena legislativa en materia procesal, como todos sabemos, va a ser la reforma 94, por lo tanto ahí tenemos que las cuatro jurisdicciones más grandes y algunas otras más han adherido a esas disposiciones, entonces tenemos un panorama que no es alentador desde esa perspectiva, por lo menos desde la perspectiva legislativa, y tampoco lo es, si bien de momento no hay jurisprudencia de la Corte Federal sobre la 27.348, en este sentido, también ha habido un sector, no unánime, pero sí importante, de la jurisprudencia que se ha inclinado por convalidar el sistema procesal impuesto por la ley 27.348 a partir justamente de la reforma del 2017, modificando en muchos casos las posiciones que se habían asumido en torno al sistema original de la ley de riesgo del trabajo, sus artículos 8, 21, 22 y 46. Bueno, si hacemos un análisis de balance, por lo tanto, no es el momento más cómodo para ir contra la corriente. Sin embargo, yo creo que es necesario en este punto, por lo menos, ir contra la corriente de estas leyes de adhesión y contra la corriente de la jurisprudencia que las ha convalidado, porque, bueno, y eso es lo que voy a tratar de dar
algunos argumentos, que después en este caso podrán ser sometidos a crítica y a debate si hay preguntas posteriormente, respecto de que ni la ley 2348, ni las leyes de adhesión provinciales que se plegaron a ella, ni mucho menos la jurisprudencia de algunos tribunales superiores, como la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, o algunas salas de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, 6 de las 10 salas de la Cámara Nacional han convalidado la ley de adhesión, las otras 4 no, sin perjuicio de que hay tribunales importantes, obviamente, que han convalidado esa legislación, y además, como decía, muchas provincias que han adherido a sus disposiciones. Me parece que no por eso es o esos no son motivos suficientes para dejar de dar la pelea por brindar argumentos para seguir cuestionando la validez constitucional de esas comisiones médicas, por la sencilla razón de que, bueno, esta es mi opinión y voy a tratar de dar sintéticamente los argumentos, todo ese sistema de competencia y régimen procesal que se deriva de ella es claramente inconstitucional, sin que esa invalidez constitucional pueda ser considerada salvada ni saneada ni por la ley 2348 ni por las leyes de adhesión provinciales que se dictaron en consecuencia. Por lo tanto, como las exposiciones anteriores muy, muy claramente daban herramientas conceptuales y prácticas importantes para, digamos, para dar esta pelea desde adentro del sistema, digamos así, de la ley de riesgos del trabajo, partiendo de la base obvia que tenemos que dar también esa forma de encarar el tema, porque tenemos las leyes vigentes, tanto las de adhesión como la ley 348, con un análisis complementario, no antagónico, sino complementario. A veces me parece que tenemos que seguir por otro carril dando esta pelea por la invalidez del sistema, sobre todo porque todavía, como veremos, no hay, como lo dije recientemente, no hay jurisprudencia sobre el tema de la Corte Federal, y veremos qué dice cuando en algún momento vaya a pronunciarse sobre esto. Lo primero que quería decir, como justamente mi exposición va a ser más conceptual, ni siquiera menos práctica, pero más conceptual, más teórica, es para mí muy importante remarcar, siempre que hablo de este tema lo menciono, tener presente algo que es muy importante, más allá del debate que también vamos a dar respecto de la discusión sobre la posibilidad de que las provincias deleguen sus competencias jurisdiccionales, la problemática por todos conocida. Me parece que hay un tema previo que es muy importante, que a veces, no digo siempre, pero a veces no es tenido en cuenta cuando se discute este tema, y es que la propia existencia de la justicia del trabajo, del fuero del trabajo, es una garantía constitucional de los trabajadores y las trabajadoras muy importante, que a veces se pierde de dimensión, ¿no? Cuando digamos, la historia del derecho al trabajo demuestra que para que todo el sistema garantista de construcción del derecho al trabajo pueda tener una cierta efectividad para proteger a los trabajadores y las trabajadoras, debe estar revestido de, diría, por lo menos 4 patas fundamentales, ¿no? Obviamente, un derecho de fondo del trabajo fundamental, así se creó la nueva disciplina jurídica, desgajándose del derecho civil, pero también un derecho procesal del trabajo autónomo y específico que no se confunda con el derecho procesal civil, porque el derecho procesal civil, como el derecho civil, fue construido sobre la base de la igualdad de las partes. Por tanto, así como hubo que construir un derecho de fondo del trabajo, hubo que construir también un derecho procesal del trabajo autónomo. Todas las provincias tienen leyes procesales autónomas, laborales. En tercer lugar, la que nos interesa particularmente acá, una justicia del trabajo, por el mismo razonamiento. Si el derecho civil no alcanzaba para encauzar el conflicto de trabajo, si no alcanzaba las normas procesales civiles, tampoco sirve la justicia civil para regular las cuestiones de derecho al trabajo, porque necesitamos jueces particularmente sensibilizados y versados con los principios protectorios que estructura el derecho al trabajo. Y finalmente, una cuarta pata de la mesa, diría, del derecho al trabajo, que es una muy importante la estructura de inspección del trabajo, la policía del trabajo, para controlar que esas normas se dicten. Fíjense que acá todas las funciones, la legislativa, la administrativa y la judicial, confluyen para construir un edificio protectorio del derecho al trabajo fundamental. Me quiero detener en la tercera de esas patas, la justicia del trabajo. La justicia del trabajo es una garantía constitucional para los trabajadores, no es meramente una cuestión de ordenamiento de la competencia material dentro de los distintos fueros. Es
como el derecho al trabajo todo, es una garantía de los trabajadores, ¿no? Tener jueces especializados para resolver las cuestiones del derecho del trabajo. Y nuestra Constitución, o nuestro sistema constitucional, es muy particular en este sentido, y esta es una parte fundamental de mi exposición, porque como todos sabemos, la muy particular estructura federal de nuestra Constitución, en el sentido de que somos un Estado federal, pero en el cual las provincias preexistieron a la nación, esto diferencia bastante nuestra historia constitucional de la historia constitucional de otros Estados federales, no, tal vez eso sea lo que, en la medida en que, como todos sabemos, las reglas procesales y la organización de la justicia es de competencia de las provincias y no de la nación dicta las normas de fondo con la cláusula de los códigos, el viejo 67 inciso 11, actual inciso 12 del artículo 75 de la Constitución Federal, pero la aplicación de esas reglas se hace por las provincias con sus propias reglas procesales y con sus propios tribunales de justicia, ¿no? Que al punto que el artículo 5 de la Constitución Nacional, una de las dos condiciones que le ponen a las provincias para ser autónomas es tener una administración de justicia propia, ¿no? Bueno, si esto es así, no caben dudas de que estamos frente a un tema fundamental, ¿no? Y por esta particular estructura de la Constitución Federal Argentina, es que no vamos a encontrar, quizás por eso, en la Constitución Federal, una norma que diga, como si dice el 14 bis respecto a los derechos de fondo de los trabajadores, una norma que diga que es necesario construir una justicia del trabajo como garantía constitucional. Garantía esta que sí está en casi todas las constituciones del mundo, regidas por el paradigma del constitucionalismo social, incluso en las constituciones de estados, ni que hablar en países europeos, pero incluso en estados latinoamericanos con tradiciones, ¿sí?, de estado federal similares a los nuestros, ¿no? Por ejemplo, si nosotros analizamos los casos de los tres estados de América del Sur, de América Latina en general, que junto con la Argentina, que sería el cuarto, ¿no?, son los más extensos territorialmente y que tienen justamente por esa razón, adoptan la forma de Estado federal, me refiero a Brasil, me refiero a México, me refiero a Venezuela, junto con la Argentina, en los tres países, la Constitución de México fue la primera que lo hizo en la historia, en 1917, con la famosa Constitución de Querétaro, en los tres países la justicia del trabajo tiene jerarquía constitucional, ¿no? Hay una cláusula específica en la Constitución brasileña es muy específica y muy contundente al respecto, en particular, pero también la mexicana y también la venezolana. Es decir, queda claro que los derechos del trabajo de fondo que están en la Constitución no tienen ningún sentido si no se acompañan de una justicia del trabajo encargada de hacerlos efectivos. Y la pregunta es ¿por qué la Constitución argentina no tiene una garantía similar? Bueno, justamente por lo que dijimos antes, ¿no? Porque acá son las provincias las que regulan las cuestiones de la organización de la justicia y la justicia procesal. Y por eso sí vamos a tener muchas constituciones provinciales, ¿eh?, la justicia del trabajo como garantía. En la de Buenos Aires, por ejemplo, en la de Santa Fe, en la de Río Negro, entre otras, ¿no?, en las cuales expresamente se garantiza con una cláusula constitucional específica un fuero especial para resolver los conflictos del trabajo. Pero aunque no tengamos una norma constitucional, sí tenemos... A veces estas garantías terminan entrando por la incorporación del derecho internacional público al orden interno. Y sí tenemos una norma proveniente de un tratado internacional, que es la Carta Internacional Americana de Garantías Sociales, de 1948, que la Argentina ratificó de entrada, fue parte, fundante de su implementación. De hecho, que tiene un artículo, que es el 36, que establece expresamente como derecho humano la garantía de una jurisdicción laboral especializada, ¿no? Esa Carta Internacional, no hay dudas sobre su vigencia, la Corte Suprema de la Nación, en varios fallos, pero a partir del caso de Aerolíneas Argentinas en 2009, en el cual respaldó de una manera muy contundente la función de la publicidad del trabajo como función estatal, y también el caso ASCUA, después, al año siguiente, en 2010, estableció su plena vigencia y sobre todo su carácter supralegal, por lo tanto con jerarquía para desplazar a cualquier ley nacional infraconstitucional y de jerarquía meramente legal, ¿no? Lo supralegal, obviamente, por el inciso 22 al 75, desplaza a las normas de jerarquía legal. Bueno, entonces, tenemos una garantía en una norma supralegal federal que, obviamente, desplaza cualquier norma en sentido contrario. Entre ellas, la ley 27.348, como explicaremos seguidamente. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque cuando
El modelo garantista del Estado Social de Derecho que nuestra Constitución receptó, primero la Constitución del 49, después la reforma de 1957, y finalmente, ratificando esto, la reforma de 1994, establece de manera muy clara, ¿no?, este paradigma de los derechos sociales como derechos fundamentales, como derechos humanos, y por lo tanto, tenemos acá una cuestión fundamental, ¿no? Todos sabemos que aquel modelo de Estado Social de Derecho entró en crisis, ¿no?, con las políticas de flexibilización laboral, inspiradas en la filosofía política neoliberal, y no por casualidad, cuando en ese contexto se empezaron a atacar los derechos laborales de fondo, conscientes de que, conjuntamente con la estructura de fondo del derecho al trabajo, era necesario, digamos, también alterar la fuerza del fuero del trabajo como garantía de los trabajadores, las normas de flexibilización laboral inspiradas en esa filosofía neoliberal también atacaron la justicia del trabajo, ¿no? Esto me parece muy interesante destacarlo para no seguir discutiendo en términos meramente positivistas, ¿no? Toda la legislación de riesgos del trabajo contra la competencia, tanto la ley del 95 como la del 2017, ¿sí?, es una ley inspirada en esta filosofía, ¿no? Tiende a atacar la justicia del trabajo para atacar los derechos de los trabajadores. Esta idea, esto está muy bien explicado por uno de los más grandes juristas que dio el derecho del trabajo latinoamericano, que es el maestro Héctor Hugo Arbagelata, profesor emérito de la Universidad de la República, Montevideo, fallecido hace unos años, probablemente el mejor jurista que dio el derecho latinoamericano al trabajo en su historia, trabajó mucho este concepto sobre cómo el neoliberalismo vio bien que había que romper la justicia del trabajo para hacer efectivas sus políticas de flexibilización laboral, ¿no? Y fíjense que no es casualidad, ¿no? ¿Cuándo se sanciona la ley de riesgo del trabajo? En el año 95, ¿no? Poco antes se había sancionado la ley de quiebras, que también le quitaba la competencia a la justicia del trabajo para intervenir en el juicio contra empresas quebradas, y poco después se sancionó, unos meses después, a comienzos del 96, la ley que creó el servicio de conciliación laboral obligatoria en el ámbito de la capital federal, ¿no? ¿Cuál es la síntesis? Bueno, que intervenga cualquiera menos la justicia del trabajo, ¿no? Jueces comerciales en las quiebras, no laborales como era antes, jueces federales u organismos administrativos en la ley de riesgo del trabajo, cualquiera menos jueces del trabajo, y organismos administrativos en la conciliación laboral previa obligatoria, como el SECLO, u otros organismos similares en las provincias. El denominador común está claro, ¿no? Hay que sacar a los trabajadores de la justicia del trabajo. Esta es la primera idea que quiero dejar bien clara, ¿no? Porque no hay que ser demasiado perspicaz para entender que después de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en línea con la mayoría de los tribunales superiores de justicia de todo el país, rompieron la ley de riesgo del trabajo con sucesivas declaraciones de inconstitucionalidad, bueno, hubo el intento, con la ley 2348, de restablecer eso que la jurisprudencia de la Corte Suprema había roto. Pero, en mi opinión, ese intento de arreglar eso que la Corte había roto correctamente con su fallo, se hizo de una manera no del todo correcta, por tanto tiene fisuras, tiene grietas que permiten seguir sosteniendo que por sus intersticios se pueden colar declaraciones de inconstitucionalidad claramente, ¿no? ¿Qué había dicho la Corte? Bueno, todos conocemos Castillo con Cerámica del Verdi, cuando la Corte declaró inconstitucional el artículo 46, pero después la Corte dictó varios otros fallos más, y empezando por Benialgo y Marchetti en el año 2007, pero siguiendo por el fallo Obregón, y la última serie de fallos de la Corte, bueno, que ustedes lo deben conocer muy bien, porque son todas sentencias en las cuales la Corte revoca las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, ¿no? Obregón en 2012, y dos fallos que no son tan conocidos, pero son muy importantes, en mi opinión, que son los fallos Gravina y del Ascua. Los fallos Gravina y del Ascua fueron sancionados por la Corte Federal en la misma fecha, el 27 de agosto del 2013, y en ambos por unanimidad, y por unanimidad votando 7 jueces y 6, no votando 3 o 4, como ocurre a veces cuando después la Corte estuvo desintegrada. Es decir, todos los jueces de la Corte, los 7 que entonces integraban la Corte, votaron estas sentencias, Obregón, Gravina y del Ascua. ¿Qué dice la Corte en esos 3 fallos? En los 3 revoca 3 sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, que había a su vez convalidado sentencias de las instancias ordinarias previas,
que dijeron que la doctrina de Castillo no implicaba que fuese inválido el procedimiento ante las comisiones médicas. Por lo tanto, si los trabajadores habían pasado por las comisiones médicas, debían seguir el carril procedimental que establecía la ley de riesgo del trabajo. Bueno, la Corte revocó en términos muy categóricos las tres sentencias y dijo algo que para mí está siendo muy pasado por alto por los tribunales superiores o por los fallos de la Cámara Nacional del Trabajo en algunas salas y también el dictamen en el cual se inspiran, que es el dictamen del ex procurador general del trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del doctor Eduardo Álvarez, en el plenario en el fallo Burgui, que la Corte, primero en Obregón, dice, que es, revocando sentencia, dice, bueno, si la Corte no se pronunció en Castillo sobre la validez constitucional de los artículos 21 y 22, fue del todo explícita, dice la Corte, respecto de que la inconstitucionalidad de la atribución de competencia de la justicia federal, que decía el artículo 46, implica que los trabajadores no están obligados a transitar previamente por organismos de carácter federal, como son las comisiones médicas. Eso lo dijo en Obregón. En Gravina y el Ascua puso un par de frases más todavía, y dijo textualmente que era del todo inconciliable, estas palabras son, del todo inconciliable con la doctrina de Castillo, obligar a un trabajador a pasar por las comisiones médicas. Bueno, más claro que echarle agua, ¿no? O sea, la Corte está diciendo que Castillo ya había vislumbrado, pero en Obregón, sobre todo en Gravina y el Ascua, lo que estaba apenas sugerido por la Corte, ya es dicho explícitamente, que no es obligatorio para un trabajador en las provincias. Dejemos lado lo que puede pasar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es otra discusión, porque ahí el Poder Legislativo tiene facultades para dictar normas procesales y elecciones diferentes, ¿no? De lo cual, entre paréntesis, se desprende que si la Corte sacase un fallo que convalidase una sentencia de la Cámara del Trabajo que confirmase la 27.3.48, no serviría en lo más mínimo para ser aplicado en las provincias, ¿no? Puedo volver sobre eso y cierro paréntesis por ahora. Pero la Corte fue clarísima, ¿no? Y en todos los casos revocando sentencias que habían obligado al trabajador a pasar por las comisiones médicas. Me parece que está bien claro. Y está bien, todo como cambia y todo cambia, bien podría la Corte Suprema cambiar de parecer, obviamente está dentro de sus posibilidades y potestades jurisdiccionales, sobre todo porque además hay nuevos intereses en la Corte, pero esto merece igualmente un par de aclaraciones, ¿no? La primera es que para hacerlo tenía que cambiar expresamente de posiciones aún después de la ley 23.48, porque tres de los cinco jueces que actualmente integran la Corte Federal votaron esas tres sentencias, ¿no? Tanto Haidt Nolasco como Benzetti como Maqueda votaron las tres sentencias, por lo cual para cambiar de posición tenía que hacerlo expresamente y cambiar de fundamentos y cambiar de posición. Y los otros jueces, José García Rosales, todavía no han opinado sobre el tema, pero bueno, veremos qué para no opinar. Pero por lo tanto, esta jurisprudencia está plenamente vigente porque nunca fue modificada por la Corte, de manera tal que me parece un punto a subrayar, resaltar ese argumento completamente soslayado, tanto en Burgui cuanto, por ejemplo, en Marchetti, que es el fallo de la Corte de la Provincia de Buenos Aires, que declara válida la ley de adición de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Incluso, como siempre menciono, más allá de una muy alta estima y respeto que tengo por el doctor Eduardo Álvarez, bueno, en los casos anteriores, los que no venían de Córdoba, sino que venían de Cava, venían de la Ciudad Autónoma, como eran Benialgo, Marchetti, la Corte Federal ahí ya desautorizó el criterio de Álvarez, ¿no? Esos fallos venían de la Cámara del Trabajo con dictamen de Álvarez a favor de la validez de las comisiones médicas y la Corte los revocó los dos, ¿no? Con lo cual Burgui también ya, los argumentos de Burgui ya fueron sepultados por la Corte Federal, ¿no? Salvo que ahora cambie de posición, ¿no? Bien, y partiendo de esa base, bueno, tampoco vamos a decir, bueno, es inconstitucional porque la Corte lo dijo, no va el argumento de autoridad. Entonces, sinteticemos por qué es inconstitucional este sistema, ¿no? Bueno, en primer lugar, porque desde el punto de vista formal, por esta historia constitucional de la Argentina, las provincias argentinas retuvieron para sí la potestad de dictar normas de procedimiento y ejercer la función jurisdiccional. Por lo tanto, más allá del 46, el 8, el 21 y el 22 también son inconstitucionales, porque las comisiones médicas son las mismas federales, sencillamente por eso, como dijo la Corte en Obregón, en Gravina y en el Ascua. La ley nacional no puede atribuirle competencia a la justicia federal, obviamente, como se dijo en Castillo, pero tampoco puede atribuirse a las comisiones médicas, que también son organismos federales. El argumento es exactamente el mismo. Viola el inciso 12 del artículo 75 de la Constitución de manera contundente, ¿no? Las
comisiones médicas son organismos del Estado federal, y por lo tanto, nadie puede obligar a un trabajador de una provincia a concurrir previamente sin violar la Constitución. El segundo argumento, y esta inconstitucionalidad, según dijeron muchos autores, por ejemplo, bueno, para sintetizar, Ackerman, Fernández de Madrid, Caubet, Machado, bueno, acá en la provincia de Córdoba, Toselli, Cornalla, para poner autores muy caracterizados, todos sostienen que esta inconstitucionalidad es absoluta, es decir, no depende de las circunstancias del caso, porque es manifiesta la inconstitucionalidad y no hay nada más que discutir, ¿no? Si la nación se inmiscuyó en la regulación de la cuestión que la Constitución le delega a las provincias, entonces es claramente constitucional en todos y cada uno de los casos. Luego, un trabajador no está obligado, como dijo la Corte de Obregón, y reiteró en Gravina y en Del Ascua, a pasar por la Comisión Médica, más allá de quien tenga la competencia revisora después, si la Comisión Judicial federal o provincial. El segundo argumento es porque, y este argumento ya va más a la cuestión material, no tanto a lo formal, porque esto, a veces está tan, digamos, está todo tan patas para arriba que olvidamos este fundamento, ¿no? En segundo lugar, porque el Poder Ejecutivo no puede juzgar. Este argumento me parece claro, es como que se nos pasa un elefante por delante de la vista y no lo vemos, ¿no? Las comisiones médicas son del Poder Ejecutivo. Y el Poder Ejecutivo tiene prohibido juzgar por los artículos 99 y 109 de la Constitución Argentina. Es tan claro como eso. Acá, no vamos a anticipar un argumento, una contrarréplica, un argumento que nos van a poner, y que lo va a decir Burri, lo va a decir la Corte de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, pero la jurisprudencia de la Corte Federal, desde Fernández Arias en 1960 y ratificada en Ángel Estrada en 2005, admite excepcionalmente atribuir la función jurisdiccional a la administración, bajo determinados requisitos. Bien, eso es parcialmente cierto, y como toda verdad a medias es una gran falsedad, ¿no? Porque justamente la doctrina que la Corte crea en Fernández Arias, y sobre todo enfatiza en Ángel Estrada, es absolutamente limitativa de esa potestad, antes que extensiva, ¿no? Es exacta, lo que la Corte quiso decir en Ángel Estrada, además que quiso decir, para no ser subjetivo, dijo expresamente, es que la atribución de funciones jurisdiccionales a la administración pública, es decir, al Poder Ejecutivo, es completamente excepcional y siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos que, para más, claramente no se verifican en este caso, ¿no? ¿Por qué? El primer requisito es que esa atribución se le dé a organismos administrativos cuando hay que resolver conflictos entre el Estado y los ciudadanos. Bueno, acá ya tenemos que... Se cayó la posibilidad de ampararse en Ángel Estrada, ¿no? Porque las ART y los trabajadores, las ART no son el Estado, los trabajadores son ciudadanos, luego el primer requisito ya no se cumple, ¿no? La potestad excepcional de darle facultades judiciales a la administración está reservada exclusivamente para conflictos entre Estado y particulares, no para conflictos entre particulares. Primero. Segundo, dice Fernández Arias, que esa posibilidad excepcional tiene que darse siempre y cuando el objetivo para el cual se hace esa delegación sea razonable. Bien, veamos cuáles son los objetivos que invocó la Ley de Riesgo del Trabajo y luego el 27.348 para sustraer la intervención directa a los tribunales de justicia. Bueno, la Ley de Riesgo original decía que era para liberar a los jueces del trabajo una tarea burocrática que obstaculiza y desjerarquiza su rol. Eso decía textualmente en el mensaje de elevación, ¿no? También se decía que era para resolver más rápido los conflictos y darle mayor celeridad al trámite en favor del trabajador. Bueno, todos sabemos que esto no se cumple, no nos engañemos, ¿no? Por un lado que no se cumple, por otro lado que el objetivo real, no el declamado, no fue ese. El objetivo real de aquella legislación, tanto la del 95 como la del 2017, fue, como lo dije antes, quitar a los trabajadores de la justicia del trabajo para desprotegerlos. En tercer lugar, la doctrina de Fernández Arias, y sobre todo enfatizada en Ángel Estrada, sostiene que tiene que estar asegurada la idoneidad y la imparcialidad de los organismos administrativos a los cuales se les reconocen funciones jurisdiccionales. Bueno, tampoco se cumple. Claramente, las comisiones médicas no son organismos ni idóneos para intervenir en esto, porque están involucradas cuestiones jurídicas muy relevantes, más allá de las cuestiones médicas, y sin perjuicio que haya asesores técnicos letrados, y todo lo que todos sabemos, ¿no? Los que deciden son profesionales que no tienen los conocimientos jurídicos suficientes para hacerlo, por además, y esto lo ha dicho también, lo tiene muy caracterizada, Acta, de Madrid, etc., ¿no? No está asegurada la imparcialidad, simplemente porque los miembros de las comisiones médicas están sometidos a
a un despido por la ley de contrato de trabajo, no tiene estabilidad y por tanto están sometidos a las instrucciones que le pudiera dar una gestión coyuntural de gobierno, cualquiera sea, ¿no? De manera tal que la imparcialidad tampoco está asegurada. Y bueno, para quien dude esto, pongo el ejemplo que siempre pongo, ¿no? ¿Cuántos casos conocen en los cuales, disconformes con lo dictaminado por la Comisión Médica, un RT fue a la justicia a solicitar una revisión de eso? Yo ninguno. Llevo 20 años de ejercicio de la función jurisdiccional en el foro del trabajo y el 80% de los expedientes que vi fueron sobre este tema y nunca vi ninguno. Nunca jamás vi a un RT ir a la justicia del trabajo a decirle que lo que el RT resolvió era injusto en su contra. Lo que sí veo todos los días son cientos de trabajadores que le dicen que sus lesiones son inculpables, como las enfermedades, como bien explicaba la colega que puso anteriormente, o que le dicen que la incapacidad que tiene es del 1%, y después, en el 99% de los casos, la justicia del perito médico le da más incapacidad. ¿Es casualidad esto? ¿O es una política direccionada por las comisiones médicas y por la superintendencia de riesgo del trabajo para que esto sea de esta manera? Bueno, parece más bien que es esto último, ¿no? Y finalmente, el cuarto requisito de Ángel Estrada y Fernández Arias es que el control judicial sea suficiente, ¿no? Discutiremos después si es suficiente con las leyes provinciales de adhesión, que además todas, cada una son diferentes. Pero los términos de la ley de riesgo de trabajo y su reglamentación, claramente no hay control judicial suficiente, ¿no? Por cómo se conceden los recursos, por todo lo que, no quiero extenderme esto para no tardar sin tiempo, pero por todo lo que todos conocemos, ¿no? O sea, que los requisitos de Fernández Arias no se cumple ninguno, ¿no? Por lo tanto, a mí me sorprende mucho cuando se invoca a Fernández Arias para convalidar la validez constitucional de las comisiones médicas. Y yo me temo que muchos de los que hacen eso no leyeron Fernández Arias, ¿no? Porque Fernández Arias es del todo restrictivo sobre la validez constitucional de delegar facultades jurisdiccionales a la administración. Y en ese caso concreto, la solución de la Corte es que es inconstitucional la regla que estaba cuestionada en ese caso. Es decir, no son los argumentos, los considerandos de Fernández Arias, sino la solución de Fernández Arias, perdón, de Ángel Estrada, en modo alguno abastecen la validez constitucional de las comisiones médicas. Es más bien a la inversa, es exactamente lo contrario, ¿no? Por lo tanto, ahí tenemos el segundo problema. Y el tercer problema que tenemos es que, además, dijimos antes, con el artículo 36 de la Carta Internacional de Garantías Sociales, las comisiones médicas no son los organismos jurisdiccionales especializados que los trabajadores tienen derecho al acceso inmediato como garantía de fondo, ¿sí? No son el foro especial laboral que ordena el paradigma del constitucionalismo social para procesar los conflictos de trabajo. De manera tal que tenemos una serie de argumentos, no digo nada nuevo, para sostener que no hay, digamos, ninguna posibilidad, digamos, conceptualmente solvente de decir que este sistema es válido. Veamos ahora si esto se soluciona con la sanción de la 27.348, ¿no? Y la ley de adhesión. Bueno, ¿qué hace básicamente la ley 27.348? La ley 27.348, de manera muy inteligente, eso hay que reconocerlo, abre para cerrar, ¿no? ¿Por qué abre para cerrar? Bueno, abre porque trata de enmendar cosméticamente las incontinencias que la Corte había declarado en Castillo, en Obergón y su progenie, su descendencia, pero con una trampa, ¿no? ¿Por qué abre para cerrar? Bueno, dice, el 46 lo deroga y quien va a revisar lo que las comisiones médicas resuelvan va a ser la justicia provincial del trabajo, y eso está bien. Y lo otro que hace con... Para enmendar las invalideces que había declarado la Corte, es requerir la adhesión de las provincias, ¿no? a este sistema, ¿no? Y después cierra, abre por ese lado y después cierra, porque después dice, como bien explicaba los colegas previos que pusieron antes, después establece que van a tener cosas juzgadas los dictámenes de las comisiones médicas, ¿no? En términos del artículo 15 de la LST, cosa que no establecía la ley anterior y que la jurisprudencia de todo el país de manera unánime había dicho que no era así. Que lo que resuelven las comisiones médicas no hacía cosa juzgada y que siempre era plenamente revisable, sin otro límite que no fuera el plazo de prescripción por la justicia del trabajo. Bien, ¿por qué esto no enmienda la inconstitucionalidad del sistema, en mi opinión, ¿no? En primer lugar, porque atribuirle competencia a la justicia provincial del trabajo, que en sí es correcto, obviamente, conceptualmente, no enmienda que quien interviene previamente siguen siendo organismos federales. Entonces acá es plenamente la doctrina de Obregón, Gravina y Velasco. Si yo obligo a un trabajador a ir a la Comisión Médica, que es un organismo federal, esto sigue siendo inconstitucional. Porque por más que después lo revise un juez provincial del trabajo, el paso previo ya es inconstitucional al obligar al trabajador a concurrir a alguien que la legislación que lo dispuso, que es la legislación federal,
determinó con un órgano propio, la Comisión Médica, órgano de Estado Federal, para resolver una cuestión de derecho común. Ahí plenamente aplica la doctrina de Obregón, de Gravina y de Lasco. Pero tenemos además el argumento complementario relativo a la ley de adhesión. ¿Salvan, esto lo digo en torno de pregunta, salvan las leyes de adhesión provinciales una cuestión tan manifiestamente neutral? Y la respuesta es que no. ¿Por qué no? Y de estos argumentos que voy a decir se desprende, en mi opinión, la clara inconstitucionalidad de todas las leyes de adhesión de todas las provincias que se fueron dictando. Porque simplemente la télesis, la finalidad que tiene la Constitución argentina tal cual fue concebida en su particular historia constitucional, de garantizar la supremacía de la Constitución y garantizar el federalismo, dejando en las provincias la facultad de procesar jurisdiccionalmente los conflictos de derecho común, debe ser protegida no solo contra los pretendidos avances indebidos del Estado federal, como hizo la ley del 95 y la Corte lo descalificó en Castillo, sino también que esa obligación de garantizar el federalismo debe ser aplicada incluso contra los estados provinciales. Los estados provinciales tampoco pueden delegar lo que la Constitución mantuvo y retuvo para ellos. No lo pueden hacer por ley provincial de sus legislaturas locales, como lo hicieron. Lo podrían hacer las provincias en su conjunto reunidas en un Congreso Federal Constituyente, en el cual reformen los artículos 75, inciso 12, 5 y 123 de la Constitución Federal. No lo hicieron. Es decir, mantener los principios del federalismo argentino hay que hacerlo tanto contra el Estado Federal cuando pretende avanzar indebidamente, como contra los propios estados provinciales cuando pretenden desligarse indebidamente. Es decir, los estados provinciales no pueden, sin que se reforme la Constitución Federal, delegar una potestad que por la Constitución Federal es de ellas. No la pueden delegar por una ley provincial ordinaria. Por esa razón, todas las leyes de adhesión son inconstitucionales. Y esto, la jurisprudencia de la Corte Federal, en el fallo Jiménez Vara contra la provincia de Mendoza, en el lejano año de 1957, hasta el día de hoy ha sido invariable, ¿no? Para eso es necesario una reforma de la Constitución. Y Vidar Campos lo decía con toda claridad, ¿no? Vidar Campos decía, las provincias delegaron a la nación algunas competencias y la distribución que se hace de competencias entre nación y provincia se hizo mediante la Constitución. Luego, para que esas facultades que las provincias se reservaron mediante la Constitución sean delegadas, también tiene que ser mediante la Constitución, no mediante una ley ordinaria de una coyuntural y contingente mayoría parlamentaria. Entonces, no salva, por lo tanto, la ley de adhesión no salva esta incondicionalidad, ¿no? Y no es una cuestión meramente de derecho público local, es una cuestión de derecho federal indirectamente, pero claramente una cuestión federal clarísima y manifiesta. Por eso la Corte Federal va a tener que pronunciarse sobre este tema, ¿no? Entonces tenemos que no hay posibilidad de considerar que se salve la doctrina de la Corte, porque por más que ahora se revise la justicia provincial, las comisiones médicas siguen siendo organismos federales de la Constitución. Y por otra parte, tenemos que una ley de adhesión no alcanza. Se necesitaría una reforma de la Constitución provincial. Como siempre digo, y esto no tiene tanto que ver con la cuestión de lo que vaya a resolverse en la Corte y demás, si me preguntan a mí, yo creo que tendría que haber un solo poder judicial nacional, ¿eh? No poderes judiciales provinciales. Pero eso no es lo que dice nuestra Constitución. Esto que parece una locura es lo que dicen las constituciones de todos los estados federales parecidos al nuestro, ¿no? En Venezuela, en México y en Brasil hay un poder judicial federal. No existen los poderes judiciales provinciales, cosa que es una cosa muy sui generis del Estado Federal argentino, ¿no? Pero es lo que dice la Constitución. A mí me puede gustar, o no, a mí no me gusta, de hecho. Pero es lo que claramente dice la Constitución. Luego, mientras la Constitución no sea reformada, no hay ninguna posibilidad de aceptar que organismos federales sean los que intervengan en una cuestión de derecho común. Máxime cuando además, y este es un tema que ha sido poco, digamos, creo, transitado en la doctrina, pero es un argumento para mí importante, la reforma de la ley 7.3.48 establece algo que es procesalmente, diría así, siendo un poco suave, un engendro pocas veces visto en este sentido, ¿no? En que un acto administrativo federal, es decir, un organismo federal, el dictamen de la Comisión Médica o de la Oficina de Evaluación y Visado o de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, es revisado por la justicia provincial. Eso no se vio nunca en la historia constitucional de la Argentina. Que un acto administrativo del Estado federal lo revise la justicia provincial no se vio nunca en la historia de la Argentina, salvo la Ley de Riesgo del Trabajo. Esto es inaudito, completamente inadmisible.
cómo un juez provincial, y lo digo incluso en mi carácter de juez provincial, o sea, a mí me convendría que fuese distinto, ¿no? Pero antes que mi opinión y mi poder está la Constitución Federal. ¿Cómo juez provincial le va a decir a un organismo federal que lo que hizo está mal? Eso viola manifiestamente el artículo 31 de la Constitución Argentina, en el cual nunca un poder público provincial puede desautorizar lo que resolvió un organismo federal. Por eso, como bien decía Ackerman en su mirada original sobre los artículos 21, 22 y 46, Ackerman siempre decía una posición original, pero interesante, ¿no? No es incondicional el 46, son incondicionales el 21 y el 22. Porque si vos le das competencia a la justicia federal, a las comisiones médicas, que son organismos federales, es lógico que resuelva la justicia federal en vía de apelación. Lo que es incondicional, mucho más aún, es el 21 y el 22 que el 46. Y el 21 y el 22, no hay que olvidarlo, están vigentes todavía. Con lo cual, por más ley de adhesión que haya, siguen siendo inconstitucionales. ¿Sí? Bueno, finalmente, y para ir cerrando, porque solamente no me queda mucho más tiempo, me gustaría hacer dos señalamientos finales sobre lo que casi todas las leyes provinciales de adhesión, y ustedes me corrigen si la de Córdoba no es así, pero tengo entendido que sí, pero sí por lo menos la de Buenos Aires, sí la de Mendoza, sí la de Santa Fe, como ha sido aprobada la semana anterior, establecen un plazo, además obviamente de establecer la cosa juzgada administrativa, establecen un plazo de caducidad para que el trabajador pueda deducir esa acción judicial de revisión contra lo decidido por las comisiones médicas. Dejemos de lado la discusión sobre si es un recurso amplio, una acción ordinaria. En mi opinión es una acción ordinaria, pero es un tema discutible. Pero establece un plazo de caducidad. Tengo entendido que la provincia de Córdoba es de 45 días, la de Mendoza también, y la de Buenos Aires es de 90 días. Pero en cualquier caso, en uno y otro, y cualquier otro plazo que se pueda establecer, esos plazos de caducidad también son inconstitucionales. Por varias razones, entre las cuales destaco dos. La primera es que acabamos al argumento inverso, ¿no? Veníamos diciendo que la provincia no podía inmiscuirse en cuestiones que la Constitución delega a las provincias, como son la organización de las normas procesales y la administración de justicia. Bueno, acá pasa lo inverso. Cuando las leyes provinciales establecen un plazo de caducidad que mata el derecho a reclamar la reparación por un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, pasa exactamente lo inverso. Las provincias están regulando algo que es de competencia de la nación. Establecer la caducidad, que no es una caducidad procesal, es una caducidad de fondo porque se pierde el derecho, no la acción. ¿Sí? Las caducidades procesales son la institución del derecho de fondo, como la prescripción. Por lo tanto, es manifiestamente inconstitucional que una provincia establezca un plazo de caducidad. Basta leer el artículo 259 de la Ley de Contrato de Trabajo, que hace las veces nuestro país del Código de Derecho de Trabajo que no tenemos, aunque la Constitución lo ordena desde 1957. No se admite ningún otro plazo de caducidad en materia laboral que los que resulten de esta ley, de la ley de fondo, de la ley de contrato de trabajo. Cualquier plazo de caducidad creado por ley provincial es inconstitucional, ahora al revés, por haberse las provincias inmiscuido en la facultad que es de la nación. Porque la delegaron en 1860, cuando la provincia de Buenos Aires le hizo incorporar como condición para meterse a la Confederación Argentina el inciso 11 del artículo 67 a la Confederación Argentina. Las provincias, la nación dicta leyes de fondo, pero las aplicamos nosotros, con nuestras reglas de procedimiento y con nuestros jueces. Pero sí se delegó dictar las normas de fondo. Y la caducidad de los derechos es un derecho de fondo, y esto no lo discute ningún procesalista serio, en ningún lugar del mundo. ¿Sí? El segundo argumento es que, por una vía oblicua o indirecta, y de manera claramente regresiva, establecer plazos de 45 o 90 días, o 120, o cualquiera que sea inferior a 2 años, reduce por vía indirecta el plazo de prescripción de 2 años, artículo 256 de la NST o 44 de la Ley de Riesgo de Trabajo, entre paréntesis, la semana pasada se dio dictamen favorable en el Senado de la Nación Argentina a un proyecto de ley que lleva el plazo de prescripción a 3 o a 5 años, depende de los créditos, que seguramente va a ser aprobado en breve, porque fue votado por unanimidad en las comisiones, con lo cual hacerle perder al trabajador el derecho a reclamar nada más que los daños de la integridad psicofísica o a la vida en un plazo de exiguo de 45 o 90 días o cualquiera que sea menor a los 2 años es inconstitucional por regresivo, viola el principio de progresividad de los derechos sociales. Y esto que digo, no, bueno, también lo declaro como juez, ya lo hemos declarado en mi tribunal la intención de la ley provincial, pero también hay múltiples tribunales en todas las provincias, ¿no? Tengo entendido que acá varias
varias salas de la Cámara de la Ciudad de Córdoba, por lo menos tres han declarado inconstitucional en este plazo. Lo acaba de hacer la Suprema Corte de Justicia de Mendoza hace un mes. Casi todos los tribunales que se han pronunciado han declarado inconstitucional estos plazos de caducidad, lo cual no admite mayor debate, ¿no? Y después tenemos el tema de la cosa juzgada, y con esto sí termino. Bueno, la ley de riesgo de trabajo original no establecía un plazo de cosa juzgada, no establecía que los dictámenes de condiciones médicas establecían fuerza de cosa juzgada, y la doctrina y las jurisprudencias fueron unánimes en interpretar la ley anterior, que lo que dictaba la condición médica no hacía cosa juzgada, que mientras estuviese vigente el plazo de prescripción había todo el derecho de un trabajador de reclamar lo que quisiera frente a un tribunal de justicia. Otra vez, Fernández de Madrid, Cornalia, Ackerman, la mayoría de los autores. Corte de la Provincia de Buenos Aires, se desprende del Corte de la Corte Federal en el fallo Joscobonor con IRMI. Tengo entendido que también, si no cambió su jurisprudencia, el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, ¿no? Montero con Consolidar en 2007, por lo menos, aquel fallo muy claramente lo había dicho. Los dictámenes de las condiciones médicas no hacen cosa juzgada. Entonces, dejando de lado la discusión sobre si existe la cosa juzgada administrativa, yo soy de quienes no se resignan a pensar que lo que ya está... porque esté muy dicho y muy repetido, aunque sea insostenible, es por eso válido, ¿no? Los principios del método científico me impiden pensar de esa manera, ¿no? Dejo de lado, lo digo solo entre paréntesis, no debemos dejar de volver a discutir si existe la cosa juzgada administrativa, ¿no? Porque volvamos al artículo 109 de la Constitución Federal, ¿no? La administración no juzga, juzgamos los jueces. Luego, como siempre le digo a mis alumnos de grado, la cosa juzgada administrativa es como los reyes magos, ¿no? Son los padres, no existe. No hay cosa juzgada administrativa. Pero más allá de eso, cierro paréntesis, sé que esto es muy polémico, pero es lo que pienso y lo digo, aún dejando de lado esa discusión, establecer que hay cosa juzgada administrativa cuando antes no la había en la ley general de riesgos, así lo dijo toda la jurisprudencia, es también regresivo y viola el principio de progresividad. Por lo tanto, aún dejando de lado esa discusión, la ley 27.348 y las de adhesión, que siguen la línea, son inconstitucionales también por esto, porque son regresivas, sin que haya ningún fundamento objetivo para disminuir el nivel de protección que tenía la legislación anterior. Y ahora sí termino diciendo que me parece que todo esto que estaba bien claro adquiere un matiz aún más nítido, en mi opinión, con dos sentencias muy recientes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que echan bastante luz sobre esto, ¿no? Uno es el caso de Poltore contra Argentina, del cual se ha hablado bastante. El otro es el fallo Fábrica de Fuego contra Brasil, que salió en julio, pero se acaba de conocer la semana pasada. Pero sobre todo el primero, que es contra la Argentina. Y es contra el poder judicial de una provincia argentina, que es el poder judicial de mi provincia, la provincia de Buenos Aires, por lo tanto me toca muy de cerca. Es decir, la Corte Interamericana condenó al Estado argentino por la deficiente actuación del poder judicial de la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, los jueces tenemos que estar muy atentos a esto para que no se repita la responsabilidad internacional del Estado argentino por nuestra responsabilidad personal de los jueces, ¿no? Y ahí la Corte Interamericana, ¿qué dijo? Poltore no es un caso en el cual haya declarado violado el derecho a las reparaciones limitadas ni nada que se le parezca. Lo que se declara violado es el derecho a obtener justicia en un plazo razonable, en primer lugar, y en segundo lugar, las garantías judiciales del artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Argentina es condenada por violar el derecho de un trabajador a no obtener sentencia en juicio por enfermedad profesional en un plazo razonable y por no haber garantizado mecanismos adecuados, procesales, en el ámbito jurisdiccional para hacer efectivas las garantías judiciales que consagra, con jerarquía de derechos humanos, obviamente, el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, con jerarquía constitucional en nuestro país, desde luego, ¿no? Por lo tanto, si todos sabemos que el plazo de 60 días que las condiciones médicas, las cuales deben resolver, más allá de su posibilidad de torra fundada, no se cumple nunca, ni en un solo caso, entonces, ¿cómo podemos decir nosotros, si nuestro Estado acaba de ser condenado por violar los derechos humanos por la Corte Interamericana, que este sistema es válido cuando este sistema obliga a los trabajadores a pasar un trámite, la mayoría de las veces infructuoso, ante un organismo administrativo cuya única función es restringir, obturar los derechos de los trabajadores y evitar el acceso irrestricto a la justicia? Bueno, ahí en el fallo Poltore, a partir de los considerandos 98, sobre todo en el 102 y siguiente, se dice algo muy claro. Tiene que haber, se lo dice la Corte al Estado argentino, no se lo dice a otro Estado, tiene que haber mecanismos jurisdiccionales adecuados, ese adjetivo utiliza, adecuados, para resolver los juicios por accidentes de trabajo.
Y el voto concurrente del juez MacGregor Poisson dice algo muy particular también. Dice que los conflictos de trabajo tienen que ser resueltos a una velocidad muy particular. Bueno, si los conflictos tienen que ser resueltos a una velocidad muy particular, no parece que eso sea muy compatible con obligar a un trabajador a estar 6, 8 meses, 1 año, 2 años, trajinando un procedimiento ante las comisiones médicas para recién después ir hacia sus jueces naturales, que son los jueces del trabajo que exige la Constitución argentina a través de normas internacionales y las condiciones de muchos estados provinciales. Por lo tanto, yo creo que, casi termino, esa jurisprudencia del máximo tribunal interamericano obliga a replantear la cuestión, si es que ya no estaba clara, por otra parte, en el sentido de que los trabajadores deben tener allanada la vía de acceso a los tribunales de justicia, a los jueces y juezas laborales de las provincias, sin estar obligados a transitar previamente por las comisiones médicas, y en todo caso sin que en ningún supuesto lo que eventualmente hayan resuelto las comisiones médicas pueda considerarse que produzca efectos de cosa juzgada. Simplemente porque los que juzgan, de acuerdo a la Constitución argentina, es republicana, y por eso dice eso, son los jueces y las juezas, y no el Poder Ejecutivo. Gracias. Doctor Orsini, muchas gracias, doctor Orsini. Bueno, he seleccionado algunas preguntas, dada ya lo avanzado de la hora, y veremos si las voy diciendo a quién fueron dirigidas. Por supuesto que tienen la posibilidad, los que quieren hacer algún comentario o hacer algún agregado, también de hacerlo. Doctor Manzanares, el doctor Gonzalo Torres hace el siguiente comentario. Dejando de lado los supuestos en los que se ha arribado a un acuerdo en el marco de comisión médica, sede administrativa, sino en los casos en que simplemente se ha rechazado el carácter profesional de la patología reclamada mediante el correspondiente dictamen médico y su posterior disposición de clausura. ¿Se puede hablar de cosa juzgada administrativa? Es decir, si no hay acuerdo, ¿se puede hablar de justa composición y de cosa juzgada administrativa? Bueno, el marco que estamos hablando, se me acopla, no sé con qué micrófono. ¿Sí? ¿Ahora se escucha? Sí, ¿no? Sí, se escucha. Bueno, en base a lo que establece la ley de riesgo, sí debe ser considerado eso decisorio como cosa juzgada administrativa. Y, bueno, habiendo escuchado las apreciaciones acá del doctor Orsini, que no coincide en absoluto con todo el sistema de riesgo que está vigente en nuestro país, obviamente que acá en derecho todas las opiniones son respetables y máxime con la fundamentación que les ha brindado el doctor. Pero yo debo decir que, en base a lo establecido en la normativa vigente, esos decisorios son cosas juzgadas administrativas y tienen toda la vía recursiva, que aclaro lo que estaba diciendo el doctor, a través de nuestro procedimiento provincial, a través de una demanda ordinaria, con todo el proceso ordinario abierto para ser objeto probatorio completo, ¿no? Y en base a lo mismo, me extiendo un minuto más, en relación al plazo de caducidad que establece la adhesión provincial a la ley de riesgo, ya el dictamen del fiscal general, en el caso este de que yo les comentaba, de Pereira, ya se pronuncia a favor de ese plazo de caducidad, haciendo alusión que se trata de una norma de procedimiento y no de una norma de fondo, ¿no? Independientemente que el Tribunal Superior de Córdoba todavía no ha resuelto. No se pronuncia. Y hace hincapié este dictamen a que es la oportunidad que tiene, que está previsto en la ley de riesgo, que, y creo que va en consonancia con lo que decía el doctor Orsini, de que se implementen el cuerpo de médicos forenses dentro del Poder Judicial para a los fines de darle celeridad y un tratamiento específico a toda la situación de riesgo de trabajo dentro del mismo ámbito del Poder Judicial. Lo dice la ley de riesgo, lo dice la adhesión y lo dice el dictamen en este caso de Pereira, que sería una oportunidad para que sea el cuerpo médico forense.
Muchas gracias, Doc. Doctora Sosa Plevani, le hago dos preguntitas bien prácticas que le consultan aquí. En primer lugar, ¿de dónde sacamos los formularios de poder y de domicilio que mencionó? Antes te los daban ahí en la comisión, dice la doctora Nan. Está silenciada, Laura. Ahí está. Bueno, le decimos a la doctora Nan que muy gentilmente el Colegio de Abogados ha publicado lo siguiente. Bueno, tiene que www.abogado.org.ar, formulario comisión médica, allí lo va a encontrar. Repito, ahí está el formulario. Nosotros todavía, para ganar tiempo, lo hacemos certificar en la policía, en la jefatura, o sea, en la casa central, pagamos 130. No sabemos todavía si comisión médica te lo quita o no. Por el momento lo estamos haciendo así. Esa es la pregunta. Cortita y al pie. La segunda, a ver si me la puedes responder también así cortita. Para realizar los reclamos en la ventanilla, ¿se ingresa en AFIP con la clave fiscal del cliente o con la clave fiscal propia, poniendo al cliente como representado y acompañando poder? Bien, Giselle creo que está con el micrófono abierto y no nos deja escuchar bien. Es necesario que el abogado esté, tiene que hacer un trámite previo, ¿no es cierto?, para ser registrado en donde yo dije, ¿no es cierto?, en el sistema de la AFIP. Y con eso ingresa como abogado. Es el abogado el que ingresa, acompaña poder, debidamente certificado, y luego pasa a completar todo el resto de los datos. Perfecto. Y a ver, había otras dos preguntas que quiero contestar, porque ya que yo hablo cortito y rápido, las quiero contestar. La tercera pregunta, si yo no me equivoco, era cuál. Si había planteado la inconstitucionalidad del artículo 46 que dispone el plazo de 45 días. Y en el caso, ¿cuál ha sido la experiencia? Bueno, la experiencia hasta acá es absolutamente negativa. La única sentencia diferente que yo he encontrado, pero es una excepción, así me lo han informado en el tribunal, es una excepción porque es un caso grave. Entonces, la doctora Marcelino de la Sala de Conciliación Octava ha hecho lugar en el caso de Grenetier, Diego Matías contra Prevención, ha aceptado la demanda, pero teniendo en cuenta tomándolo como prueba anticipada. Pero me dicen, no es el criterio general. ¿Estamos? Esa sería la respuesta a lo del artículo 46. Esperemos que, yo por una cuestión de practicidad, desgraciadamente a veces uno tiene que ir en contra de lo que piensa para beneficiar a los trabajadores en poco o en mucho. Sí me gustaría que el doctor Mazanari manifestara que él es abogado de ART, cosa que no ha dicho. Así como yo me reconozco, vos sabés que soy muy sincera siempre, así como yo me paro en un lugar, me encantaría que cada uno se pare en el lugar en que está y hable desde el lugar en que está. Lo cual está muy bien, porque cada uno tiene que defender a su cliente y debo decir que pocas personas son tan honrosas como el doctor Manzanares.
lo cual no me excluye de decirte lo que te acabo de decir. Y aparte, Laura, no tengo ningún problema. No aclaré eso porque, bueno, en este ámbito todo el mundo me conoce y saben a quién represento y demás, pero no tengo ningún problema en aclarar que represento a RT, pero ya lo saben todos. Yo creo que si pregunto a alguno de los que están acá en el auditorio si no me conocen a quién represento, va a decir que no. Bueno, y para cerrar, realidad un pedido para el doctor Orsini que dice si nos puede enviar, no sé si después me pongo en contacto. Espera, Vero, porque falta la última, que es importante porque es rara. Si están fijando audiencias para determinar incapacidades. Sí, sí. Irónicamente, se están fijando audiencias para determinar incapacidades las últimas presentadas. Nosotros hemos presentado la de agosto y ya tenemos fijada. Las presentadas en febrero, no. Y nos cansamos de poner prontos despachos. Dicho lo cual, no tengo más nada para decir. Creo que he respondido todas. Doctor Orsini, me parece que esta la respondió ya, pero igualmente se la traslado. La pregunta también del doctor Gonzalo Torrens es, ¿cuál es el cambio sustancial que produjo la ley complementaria, su criterio sobre riesgos del trabajo, ley 27.348, sancionada el 24 de febrero de 2017, que permite apartarse de la doctrina harto consolidada impuesta por la Corte en Castillo y Obregón? Bueno, sí, creo que un poco se depende de lo que fui diciendo. Para mí no hay, no alcanzan los argumentos, no alcanzan para modificar esa doctrina, en mi opinión, obviamente, es opinable. Y creo que el hecho que se mantenga la obligación de pasar por organismos federales cuando la Constitución en materia de derecho común ordena que sean organismos provinciales, en materia jurisdiccional, creo que es claro. Y después, por las razones que di, no veo razones para que una ley de adhesión permita válidamente apartarse de eso, porque necesita una reforma constitucional. Sí, el efecto práctico, más allá de lo jurídico que ha provocado, eso está claro, y sobre todo después de que algunos tribunales superiores, como la Corte de Bonaerense, han convalidado el sistema, es que, obviamente, han disminuido mucho la cantidad de litigios, ¿no? Que es el objetivo de la ley de riesgos, la ley de trabajo, tanto en el 95 como esta, y expresamente se dice en sus considerandos, es bajar la cantidad de juicios, no la de accidentes, que es lo que debería intentar la ley, sino la de juicios, es decir, obturar, reprimir el juicio, en lugar de prevenir y reducir los litigios, ¿no? Eso demuestra la filosofía economicista de esa ley, que bueno, es válido defenderla desde la perspectiva economicista, porque la ideología de cada uno es libre, obviamente esta constitución es liberal en un buen sentido, pero el tema es que eso no pasa el filtro de nuestra constitución, eso me parece claro. Pero sí, el efecto concreto que ha producido es la disminución sustancial de la cantidad de juicios, eso ha ocurrido, es verdad, y por tanto es un éxito. Eso, bueno, no sé si han leído los diarios este domingo, varias notas, pero ella es una de los principales periodistas del país, destaca la cantidad de cuáles fueron las empresas que más dinero ganaron en los últimos 5 años en la Argentina, son todas RT, ¿no? Ahí están, los efectos están ahí. O sea, son todos bancos y RT. Las principales RT del mercado están entre el puesto 16 y 22, entre las empresas que más dinero ganaron, mientras los que perdieron fueron los trabajadores, ¿no? Está claro. Pero después, más allá de eso, me interesaría destacar, en relación a lo que dijo el doctor cuando mencionaba recién la cosa jugada administrativa, yo no me quiero poner a opinar sobre el procedimiento judicial de Córdoba porque toco de oído, ¿no? Y no quiero hablar de lo que no sé. Pero yo no. Él dictó, citó un dictamen que después me gustaría leerlo, si lo pasan, del fiscal general. Yo no sé cuál es la función del fiscal general en Córdoba, supongo que será como un procurador general en la provincia de Buenos Aires, así que es ante la Corte, ¿es así? En el Tribunal Superior. Bien, gracias. También hay dictamen de la Procuración General de la Nación a favor de la ley 2348, que está en la Corte, misteriosamente, hace 3 años, y la Corte no dijo nada todavía. Pero por eso decía, ese es un fallo, el dictamen que está de la Procuración, del Procurador General interino ante la Corte Suprema de la Nación,
que está en estudio de la Corte, también opta por culpabilidad de sistema, pero para mí ese dictamen no es tan contundente porque opina sobre un fallo de capital. En capital hay otros argumentos, porque el Poder Legislativo ahí puede regular procesalmente y en las provincias no. Pero más allá de eso, yo después me gustaría leer ese dictamen, pero no comparto en lo más mínimo, como ya lo anticipé en mi exposición, que las caducidades que establecen las leyes de adhesión provinciales sea una caducidad procesal. Por una razón muy clara, porque lo que mata esa acción de caducidad, para hacerlo en términos poco académicos, si se me permite, es el derecho, no la acción. Si matase la acción, y por tanto fuese procesal, entonces el trabajador podría iniciar un nuevo juicio, como la caducidad de instancia, es sencillo esto. Si fuese una caducidad procesal, el trabajador podría ejercer un nuevo juicio. Mientras que acá le dice que tiene cosa juzgada, con lo cual no hay ninguna discusión posible de que es una institución de derecho de fondo. No es una caducidad procesal, y es, creo que es una ignorancia muy grande decir lo contrario, ¿no? Creo que hay que estudiar bien el derecho procesal y el derecho de fondo para entender bien cómo es esto, ¿no? Es claramente una institución de derecho de fondo. Y por lo tanto las provincias no la pueden regular. Si, insisto, si fuese una caducidad procesal, el trabajador podría iniciar un nuevo juicio, como pasa con la caducidad de instancia, por ejemplo. No es una caducidad procesal, claramente. Es una caducidad de fondo. Y por lo tanto las leyes de adhesión en este punto son inconstitucionales. Sin conocerlo y respetuosamente, respeto pero no lo comparto, discrepo radicalmente con el dictamen de ese fiscal general. Bueno. Hay un par más de preguntas, pero dada ya la hora vamos a tener que ir cerrando. Les agradecemos a los tres expositores, la verdad que ha sido muy rica la tarde de hoy, muy rico también el debate. Nos despedimos hasta el próximo lunes 9 de noviembre, en el que vamos a cerrar este seminario, vamos a cerrar el ciclo y nos vamos a dar el lujo de escuchar a un magistrado local como es el doctor Ricardo Gileta y a la doctora Eleonora Slavin, que creo que la tenemos todavía entre nuestros asistentes, y la semana que viene cambiará de rol y podemos tener el placer de escucharla. Les agradecemos a todos su participación, estar aquí, aportar las ideas para ir construyendo una crítica al sistema de riesgos entre todos. Muy amables, hasta el lunes que viene. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Hasta luego, doctor Manzanares.